Así es, bandita metalera, ya estamos de regreso, esto es Salud Metal y el día de hoy tenemos un especial muy chingón, pues uno de los últimos capítulos del año y estamos acompañados ni más ni menos que del buen Toño Aomi, que el día de hoy nos va a acompañar con esta reseña. ¿Cómo estás, güey? Bien, chavos, gracias por invitarme, un gustazo estar con ustedes. Qué bueno, exacto. El buen Morgoth, ¿cómo estás, mi carnal? ¿Qué tal, Nefil? Otra vez aquí, mira, de vuelta y como lo dices, es un capítulo creo que muy chingón. Y sí, si no es que el último del año, sí de los últimos. Esperemos, vamos a darle con todo. Y como siempre, el buen Fenris, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nefil? Chingón, Morgoth, mi buen Toño Aomi. Un gusto tenerlos acá en la mesa. La verdad es que traemos un episodio muy sabroso. Estamos ya finalizando el año y vamos a hablar de algo de que está en la boca de todos los metaleros hoy en día, ¿no? Al menos aquí en México. Recién concluyó el, por fin, Hell and Heaven. Regresó. El tan esperado Hell and Heaven regresó a México. Y bueno, vamos a hablar en términos generales de lo que fue, ¿no? Si le va a servir a Live Talent para volver a estar en, pues, presente en estos festivales, si va a volver a tener la confianza de la gente. Y bueno, vamos a hablar de puntos positivos, puntos negativos. ¿Con qué empezamos, Nefil? Pues no sé cómo vean, si empezamos con algo de lo que vimos en el festival o empezamos con algunos puntos positivos, negativos. Mira, yo la dinámica que me gustaría llevar, vamos a tratar de ser objetivos en lo que pasó en el festival, hablar de puntos buenos, puntos malos. Me gustaría que fuéramos uno y uno, ¿no? Habláramos un punto positivo, lo habláramos tantito en la mesa, siguiéramos con un punto negativo, lo hablamos, una rolita y otra vez un punto positivo, un punto negativo. Ok, me late. Pues, ¿con quién empezamos? ¿Contigo, mi buen Toño? Skinke. Parienta de ser. Creo que no está bien chido tu micrófono, mi buen Toño Skinke. Digo, Aomi. Mono del hambre. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Sí, güey, dale. Es el de arriba, está, ¿no? Escuchando. Un punto Dios positivo de los chingones, ¿eh? Vamos a empezar fuerte, güey. No vas a decir, ay, me gustó mucho el pasto. El aromatizante de los baños, güey. Que había un puesto de tacos, güey. Sí. Increíbles, cabrón. Vamos a empezar, Pues va. Yo creo como, obviamente, la piedra angular de esto, el line-up, o sea... Creo que el line-up estuvo muy chingón, güey. Obviamente todos íbamos con cierto miedo de que varias bandas fueran a cancelar, como el año pasado. Que, varias, pues, o en su totalidad. Tal vez, o sea, cuando antes de la pandemia, recuerdo ese Hell and Heaven en donde muchos íbamos por Megadeth y que nos cancela Megadeth un día antes. Entonces, sí. Y el King Diamond. O sea, fue una sorpresa, creo, que ninguna banda canceló. La neta, porque ya sabemos todos, conocemos la fama de Live Talent. No sé, cabrón. Sí. Sí, la neta. Vas, Nefil, vas. No, sí, o sea, y estoy completamente de acuerdo en cuanto a lineup. Siento que esta vez sí se arriesgaron por bandas, pues no las de siempre, ¿no? O sea, bueno, sí estuvo épica otra vez, güey, pero... Y Scorpions. Y Slipknot, güey. Y Megadeth. Y Phil Anselmo. No olviden lo que dije, güey. Muy arriesgado. No, pero al menos ya pues, se aventaron más bandas. Al menos ahora sí tocaron, güey. No, pues al menos ahora sí ya se aventaron a traer bandas más underground, ¿no? Destroyer 66, Tormentor, pues creo que son todas. A Possessed, Nagelfar. Igual el escenario alternativo, que el segundo día estuvo lleno de punk, pues para mí fue una buena estrategia también para empezar a jalar banda de otros géneros. El tercer día pues estuvo... pues como más alternativo, ¿no? Tijuana, ¿no? Y ¿cómo se llama esta banda? Los Fabulosos, ¿no? Panteón, güey. Panteón. Escape. Ándale, ¿no? O sea, como que había más variedad, güey. Siento que en ese sentido, pues, estuvo chido, güey. Ok. Vas, voy, Morgoth.
Ah, dale, dale, dale. Sí, yo creo que el punto más importante, bien dijiste, Toño, es el line-up. O sea, estuvo bien diversificado, hubo bandas de mucho peso, o sea, mucha bandita quería ver a Pantera, mucha bandita quería ver a Slipknot, a Kiss, a Megadeth, a Mercyful Fate, los mismos Escape, y todas estas bandas, las bandas más importantes, pues sí se presentaron, ¿no? No hubo 100% las bandas, porque sí hubo algunas que no se presentaron o tocaron muy poco por el pedo del audio, que ya lo hablaremos, pero en general yo creo que las bandas más esperadas, pues sí se presentaron, todo bien, más o menos, sí, en general todo bien, ahí hablaremos de los detallitos que hubo. Y comparto contigo, Nefil, la verdad es que estuvo bien diversificado, hubo heavy metal, que era lo que está acostumbrado a hacer el Hell and Heaven, generalmente los headliners son de heavy metal, pero hubo black metal, como dices, hubo un día de punk, hubo alternativo, inclusive hubo un escenario con bandas pues nuevas, ¿no? Mexicanas, el New Stage, ¿o cómo se llamaba? New Blood Stage. O sea, la verdad es que sí hubo un poco de todo y pues, se agradece mucho, ¿no? Que hayan... No se hayan limitado tanto a lo que ya nos tenían tan acostumbrados. Sí. No, y además mencionar que... O sea, de entrada fueron 3 días, ¿no? Uh-huh. Este festival creo que ha ido creciendo. Cuando lo traían con Ocesa, empezó con un día. Sí. Al siguiente Hell and Heaven, 2018, fueron 2. Todavía el de hace 2 años, antes de la pandemia, fueron 2 días. Y este... Creo que, bueno, al menos a mí sí me llama la atención que haya sido de 3, ¿no? Por la cantidad de bandas, ¿no? Sí, algo nuevo en México. Sí, no, está cabrón. Y y pues sí, como dicen, que las bandas principales que no cancelaron, ¿no? Un Judas Priest, ya mencionaste a Mercyful, Arch Enemy, Epica. Entonces, pues sí creo que esa parte es de destacar y... Y también esa combinación con bandas de ska, ¿no? Como ya dijimos, de Tijuana No, Panteón, Escape. O sea, que fueron, la verdad, bien recibidos. Sí, sí fueron bien recibidos. Sí, no creo que sea un punto tan negativo, ¿no? Porque la neta es que la banda los recibió bastante bien. Pero pues sí es algo curioso, ¿no? Que en un festival lleno de metal, de... Y como dijo el buen Nefil, ¿no? O sea, apostaron ya un poquito más por un metal más extremo. Uh-huh. Y que se hayan arriesgado a aventar ese tipo de bandas, ¿no? Sí. Ahí, debatible, ¿no? Ese punto de... de las bandas alternativas, güey. La verdad es que inclusive a mí no me agrada tanto que tenga tanto éxito esto, güey. Porque creo que va a dar pie... A que de repente tengamos a Mandititita. Ándale. Sí, sí puede ser. Pero rifa, ¿eh? Cabrón. Y es que es más fácil, güey. Bueno. Te cagas. Me imagino así ahorita los güeyes de Live Talent así están programando el nuevo para el 2023, güey. Traemos a Mandititita, güey. Que mira, fíjate, yo creo que esto obviamente es una cuestión de marketing, güey. Tal vez tú no vas a ir a ver a Judas Priest, güey, no vas a ir a ver a Epica, Arch Enemy, güey, pero puede que por Panteón, güey, por Escape, güey, por Tijuana No, sí vayas, güey. Pero es que ese es justo el pedo, güey, ese es justo el pedo, que si empieza a pasar eso y se dan cuenta los organizadores, güey. Sí, el Vive Latino, güey. Ajá. Sí, corre el riesgo de convertirse en el Vive Latino, güey. Sí. Entonces, ¿esto lo vamos a incluir como el punto negativo o vamos con un punto negativo? Pues creo que es parte, como que la otra cara de la moneda, sí, ¿no? Porque... Tanta diversificación puede traer también. Puede traer un tema ahí, como dicen, ¿no? Que se convierta en algo, pues, diferente a lo que era el Hell and Heaven. Que, o sea, sí, yo estoy seguro de que el próximo año van a repetir estrategia, ¿no? O sea... Sí, que tampoco era algo nuevo, ya lo habían hecho, ¿no? Ya... Sí, pues la edición anterior trajeron a Allison, a... Uno de esos güeyes, ¿no? También, yo también recuerdo a estos güeyes, los del Zenit, ¿cómo se llaman? La Castañeda, ¿no? Ah, sí, es cierto. Estuvieron. Kenny, los eléctricos también trajeron, güey. El sí, Morgoth, no mames, estuvo bien verga. ¿Cómo que no te gustó, güey? No alcancé. Pero Kenny y los eléctricos fue en el Notfest, ¿no? Ajá. O si fue en el Hell and Heaven. Sí, en el Notfest.
Forfest. Ándale esa madre. Sí, sí, sí. Sí, pero a fin de cuentas, los mismos organizadores, ¿no? Entonces yo creo que es algo que no van a dejar. Y la verdad no sé qué tan bueno es que esto pues siga creciendo. Sí. Pues no sé, ¿vamos con una rolita? Vámonos con una rolita, yo creo que ahí estuvo el primer punto positivo, bien dijiste, fue el line-up, y el punto negativo pues fue esta diversificación tan grande que se hizo, que pues no estuvo mal en esta edición, pero pues puede traer... Hay puntos a discutir al respecto. Exacto. Sí, esperemos que no se repita. Pero pues vámonos con una rolita, una de alguna banda del primer día, ¿no? Para empezar a tocar eso. No encontré los horarios. Pues bueno, estuvo... estuvo el buen Lindemann. Ah, no mencionamos a ese güey. No, nos cambió el Lindemann. Va. ¿Quién la trae? ¿Quién la pone? ¿Lo descargaste o lo...? Vamos con una rolita en lo que el Nefil se acuerda de lo que hizo ese fin de semana. Esto es Salud Metal, regresamos, banda. Salud Metal. ¿Qué tal, banda? Estamos de regreso en Salud Metal. Acabamos de escuchar un poco del buen Lindemann en su presentación del día viernes con Steh Auf. Y digo, desafortunadamente, pues no alcanzamos a verlo. Pero. No, sí, güey. Más o menos. Bueno, yo no fui. Chile, yo no lo vi. Nosotros sí vimos a... El Lindemann, güey. Estuvo de huevos, déjame te digo. Desafortunadamente para mí, güey, pues el viernes era el día que más me llamaba la atención, güey, el día más chingón. Mira. Y que desafortunadamente pues fue el día que llegué más tarde. Ya casi, güey, para que cerraran, ¿no? Y, sí. Pero bueno, hablaremos de las bandas que alcanzamos a ver. Yo personalmente pues entré en la última rola de Doro. Nada más para que se dé una idea. Para que se dé una idea, ¿no? Pero bueno, el viernes, pues desde temprano dio inicio este festival con bandas como Obesity, Semican, que también es una bandota, es producto nacional y además pues tocando en un escenario principal, ¿no? Creo que eso también es destacar, que le hayan dado un buen lugar a Semican. Sí, yo creo que le hacen justicia a más o menos, ¿no? Porque sí le dan el escenario principal. El horario, ¿no? Solo media hora, güey. Sí, sí, sí. De 2:30 a 3:00. Y yo creo que aquí también tenemos que empezar con uno de los puntos negativos del festival, que es que el ingreso fue demasiado tardado, ¿no? Había ya en la página del buen Suma Inferno, en donde la gente se quejaba de que estuvieron ahí desde las 11, 12 del día y pudieron entrar hasta las 2 de la tarde, ¿no? Sí. Entonces dicen que hubo bandas que estuvieron tocando sin gente. Está cabrón. Es que, por ejemplo, el segundo día yo llegué temprano y la fila para entrar estaba bien cabrona, o sea, sí daba toda la vuelta, cabrón. Pero al menos el segundo día el ingreso fue de volada, o sea, sí estabas avanzando todo el rato, güey. No sé el primer día qué tan cabrón habrá estado. Ya sabemos cuál fue el problema, fue cosa de logística. Seguramente, güey, pues es lo que siempre... Yo siento que aquí el lo que fue más tardado pues fue que fue el primer día, pues era colocar las pulseras, todo ese pedo. Pero aún así es excesivo, güey, 2 horas, güey, te tardes en entrar, güey. Sí, claro. Es demasiado, güey. Entonces, pues nuevamente ahí la cuestión de la logística le vuelve a fallar a Live Talent, porque sí había filas muy largas para entrar en coche, para entrar caminando, güey. El estacionamiento fue un pedísimo, ¿eh? Un punto muy negativo. Uno de los peores. No mames, no. Sí, güey. Un pinche infierno, literalmente un gel. Está bien, no, ahí, güey. La pasé más tiempo en el estacionamiento que en el pinche hotel. Y digo, raro, güey, porque uno creería, pues está la pinche autopista, güey, tú dirías, pues va a estar súper fluida la salida, güey, y no, un desmadre total, güey, tanto para entrar como para salir.
Es que es un pedo, güey, porque hay una entrada güey. Y dos salidas, no más. O sea, ese también es un pedo muy cabrón del lugar. Las dos salidas te dan casi a la misma... Ajá. El mismo punto. Digo, eso, punto, o sea, entiendo que no es pedo del Live Talent, ¿no? Es obviamente pedo del recinto, güey. Pero sí es, de verdad, es un tema muy, muy, muy cabrón, muy pesado, güey. Porque, como dice el buen Marco, o sea, para salir... Toño. Así el Toño, buen Toño, Ayomi, el Esquinca. No, para salir, güey, casi 2 horas. O sea, de verdad, ya que te subes a tu carro, güey, para poder llegar al punto de estar en la avenida... no mames, casi 2 horas. No, pues acuérdate que había gente. Más de lo que tocó Semican. Había mucha gente en su coche que estaba dormida con el coche prendido de tanto tiempo que ya estaba esperando. Sí, yo casi choco. Cagado. Sí, me estaba cayendo jetón, la neta. Sí, gente, por no decir Morgoth, estaba. Estaba dormida, güey. La completa pendeja. Unos idiotas. Luego mi copiloto también. También jeteándose, no, sí, mami, güey, no, estaba bien cabrón. No, yo en cuanto me subí, güey, ya quedé bien. No, perdón, Margot, sí traté de no morirme, güey, pero... No, estuvo muy perro. Sí, pero bueno. Sí, también adentro las filas para, pues, muchas cosas eran bastante largas, igual para la comida. La comida. No sé, yo creo que no dimensionaron la cantidad de gente que ellos mismos iban a meter, güey. Creo que ni nosotros. Pues, sí. Como no, siempre, no. Hay un sobrecupo en todos estos eventos grandes. O sea, además de la mala organización que ya sabemos que Live Talent trae... Es que yo creo que es eso, güey, porque el lugar siento que da para meter, sí, claro, tanta gente, pero... Pero sí, y sí termina haciendo que no sea tan grata la experiencia, o sea, sales más o menos prendido del concierto, güey, y después sí que te hagan 2 horas en salir, güey, pues sí está de la verga, ¿no? Pero pues vámonos con una bandita, ¿no? Vamos con un punto positivo. ¿De quién hablamos, Nefil? Híjole, es que de Lindemann pues ya dijimos que llegamos a ver la última parte. La neta sí tenía un chingo de ganas de verlo completo, güey. Es uno de los proyectos que más me ha gustado de, pues, más o menos recientes. Pues de ahí tú jalaste para Doro. Y Possessed estuvo en el True Stage. La neta, Possessed se rifó muy cabrón. Sí, estuvo muy chingón. Sí. Estuvo muy bueno. Tocaron mucho de su disco más reciente. Pero la neta... Está chingón. Todavía tienen como esa esencia ochentera. Ese, pues, como death trash todavía. Sí, sí, sí. Y pues la neta rifaron, güey. Además, Jeff Becerra, pues, es una verga, güey. Es bien chido, además. Además, la gente estuvo muy prendida, güey. La neta no estaba tan lleno el True para Possessed como con otras bandas y en los días posteriores. Sí. Pero, pues la poca gente que estuvo ahí... Creo que sí se prendieron bastante, güey. Sí, igual el mosh, el slam, se desarmó chingón. Sí, güey. Se iban a agarrar a madrazos, pero bueno, o sea... Lo normal. Suele pasar, güey. El chile iba a intervenir, güey, pero vi que me dan como 2 metros esos güeyes. Y dije, lo tienen bajo control. Sí, güey. Dije, no creo que pase, güey. No, pero la verdad es que sí, la presentación de Possessed creo que fue muy buena, salvo... Digo, el problema que hubo con el audio, ¿no? En el escenario, que en gran parte de su presentación se iba el audio de las guitarras, güey. Sí, llegó un punto en el que se escuchaba la pura batería, güey. Yo creo que estaba la pura bataca acá. Sí. Y las 2 liras, el bajo, no, güey, no se escuchaba nada. Eso sí, vas. Fue un problema que tuvo durante gran parte del día ese escenario, el True Stage. Y es algo que también, pues, molesta un poco de los organizadores que lo mantengan tan tan callado, ¿no? O sea, termina la presentación de, por ejemplo, Possessed tocó completo, pero, por ejemplo, Nagelfar también tuvo esos problemas, Take también, Take inclusive se metió un rato antes de volver a salir, o sea, se metió, acomodaron, volvió a salir, y cuando acaba, pues, los organizadores es como que meten su foto de Itake en el Hell and Heaven México, ¿no? Y dices, güey, o sea, no...
te hagas pendejo, ¿no? O de plano no lo mencionan. Ajá, ¿no? O sea, pasan muy, muy por debajo eso. Y aquí, pues, les ayudó un poco que fue el True Stage. Y, pues, la gente, pues, a lo mejor hablaba más de los dos escenarios principales. Pero también llegaron a tener problemas en los escenarios sí, principales. Que aún así, ese también sería otro de sus puntos en contra, aprovechando que... Sí, sí, sí. Llegamos sí. a eso, el audio. O sí. sea, un evento tan grande... Y con el calibre de bandas que llevan, yo creo que no tiene sí, no tendría por qué tener un audio tan deficiente. Justo recuerdo que muchos de los carnales que igual estaban ahí echando desmadre, comentaban, llegué a escuchar el comentario, es que aunque el audio esté feo, si tú tienes un buen ingeniero de audio, no hay pedo. No, o sea, si no tienes la infraestructura adecuada, por más sí, que tengas no. un ingeniero chingón... No se va a armar un buen audio. Claro. Aparte, pues no podía ser coincidencia, ¿no? O sea, que, claro, que digas, claro. una banda la cagó el ingeniero, pero a la siguiente sí, otra vez, y a la sí, siguiente sí, otra sí. vez, pues es muy claro que es el. Pues sí, el equipo que puso el Live Talent, ¿no? Sí, incluso llegó a pasar con Trivium también, ¿no? Que sufrieron claro. bastante. Incluso hubo una nota, no me acuerdo dónde la vi, güey, que decía pues que la presentación de Trivium había estado muy chida, pero que se la habían visto bien cabrón con sí, el audio sí. y con la logística del evento en general, güey. También Cradle of Field le cancelaron un ensayo, o sea, se ve que hubo varios temas sí. ahí detrás. Sí, la verdad, por ejemplo, los güeyes de Trivium, pues, se vieron la bandita, güey, o sea, porque bien esos güeyes hasta llegaron a parar la rola y decir, güey, ustedes me escuchan, la gente sí, acá atrás nosotros no escuchamos nada, Put. Y todavía dijo, güey, pero vamos a seguir tocando, no se preocupen, pero una banda mamona se mete y ya, güey, sí. y no vuelve a salir, güey, o sea. Saludos a Blacky. Sí, güey. No volvió a venir. Sí, güey. Entonces, pues sí, otra vez ahí le vuelve a fallar. Y como dices, eso pues, tendría que estar súper cubierto, ¿no? O sea, no puede ser que tengan todavía esas fallas. Sí, porque no son nuevos en el negocio. O sea, desde que estaban en conjunto con Ocesa, güey. O sea, ya llevan varios años. Pues sí, haciendo y organizando ese tipo de eventos, ¿no? Sí. No son una... Una organización principiante, güey. Sí, ya saben cómo está el pedo. No. Pero pues... Pues ver, seguimos es. Pagando, güey. No, bueno, es el pedo. No. Pero ¿quién es uno para juzgar? Pues bueno, volviendo a las bandas, pues ya hablábamos un poquito de Till Lindemann, que pues no hizo una mala presentación, fue una de las bandas, de las últimas bandas, si no es que la última que fue anunciada. En el sí, Heaven. El último. Ya hablábamos de la presentación de Possessed. A mí también me gustaría hablar de la presentación de Doro, que la verdad ahí me gustó bastante. Creo que fue la primera banda de, bueno, salvo si ponemos ahí a Iwi Malmsteen, pues la primera banda de heavy metal que hubo ese día. Y la verdad es que a mí me latió bastante, ¿eh? Me sorprendió la voz que traía la vieja de Doro. Los solos también estaban poca madre, güey, ya ves que lo comentamos. Y en... Al menos en ese día, ese escenario estuvo sonando chingón, güey. Sí. Entonces, la verdad es que Doro sí fue de mis bandas favoritas de ese día y yo creo que en general y de hecho, una festival, gran güey. Sorpresa para muchos porque realmente... Sí, obviamente, para los antaños, tal vez, a Doro sí la topan, güey. Pero, por ejemplo, yo la neta no conocía la agrupación que tenía esta morra, güey. Sí la conozco sí. de sus proyectos anteriores, pero sí fue una gran sorpresa para mí, güey. Y de hecho no tuvo mucho apoyo, güey. O sea, la gente, yo la sentía apagada, güey. O sea, no sé qué era lo que fallaba ahí. Sí, porque yo siento que Doro trató de incluir a la gente. No se escuchaba que cantaran. La verdad es que tuvo un ambiente feo, Doro. O sea, no es mejor. Ya. Sí. Qué gacho. Y pues yo creo que tenemos que hablar de una de las bandas más esperadas de todo el festival, que fue Pantera, ¿no? Pero cuéntanos. Cuéntanos, Tommy, Toño. Toño Iommi. Toño Iommi. Tommy Iommi, por Toño. Favor. Chingado favor, güey. O sea, tenemos a Pantera, güey. Pantera que desde el 2003 no tenía una presentación en vivo, cabrón, su regreso aquí en México, güey. Traían de guitarrista a Zakk Wylde. Sí, a Mr. Zakk Wylde, güey. Con un estilo un poquito diferente a lo que él acostumbra, güey. Sí. Pero, güey, la neta, güey. No le sangraron los dedos, güey. Entonces no cuenta, güey. No cuenta, güey.
guitarra, güey. Sí, güey, nada, no mames. Güey, una muy buena presentación, güey. O sea, al menos del viernes, güey, fueron los que más espectáculo dieron, güey. Pinche show con llamas, güey. Su stand, güey, con el nombre con... de Pantera encendido en fuego, güey. Estuvo muy chingón, güey. No esperábamos menos para un regreso, güey. Sí, güey. Y yo creo que era la banda más esperada en ese día. Ese día. Sí, güey. Lo que te digo, güey, ¿cuánto tiempo ya tenían inactivos, güey? Casi 20 años. Sí. Está cabrón, güey. Sí. Y la neta, yo al menos creo que dieron un buen, sí, un buen espectáculo. Fue un buen regreso. ¿El setlist qué tal? No mames. O sea, ¿qué te digo, cabrón? Pinche setlist. Güey, es que a mí me mamó, güey. No, mames, yo estaba mojadísimo. La neta, güey. Y pues mucha gente, precisamente, güey, aunque no conozca tantas rolas, güey, viene el nombre de Pantera, güey. Sí. Vas y velos en vivo, güey, es otro. Pedo. Sí. No, y sí, cuando tocaron los clásicos, güey, Por supuesto. Cowboy from Hell, Walk, pues sí, la verdad, sí se sintió. Sí. Sí se sintió el apoyo de la gente. Digo, ese apoyo que no vi en Doro. Sí. La verdad es que sí lo vi en Pantera. Que no hubo precisamente, como dices, en Doro, que a lo mejor fue un poco más interactiva con el público, güey. Pantera, que no tiene un show tan interactivo. Sí, como tan que salen dinámico, y se dedican a tocar, ¿no? A tocar sus rolas. Ajá. Sí, sí, pero sí. Pero fue un buen espectáculo, el de ellos. Phil Anselmo, ¿qué tal, mamón? ¿O es la banda? Yo estaba ahí con él en el camino. No, pues no he tenido el gusto, ¿verdad? ¿Eh? Ah, ok. El un día de estos, güey. Vale. No, la neta, esos güeyes. Otra igual, duda que tengas. No, está chido. Ellos estaban conscientes de cuánto tiempo tenían sin salir al escenario, güey. Y la neta, estuvo chingado, güey. Sí, yo creo que sí. Pantera cumplió con lo que la gente esperaba. No sé, ¿qué más tenemos que decir de Pantera? No sé, o sea, realmente yo no soy fan de Pantera. Pero el escenario, pues siento que la neta sí se rifaron muy cabrón. O sea, las letras en llamas, la neta se sentía la intensidad, pues, de la banda, güey. A pesar de no ser, pues, conocedor de sus rolas, pero sonaba bien, güey. Realmente, pues, no puedo decir mucho de ello. Ok, pues acabando la presentación de Pantera, teníamos que era las 11:30 del viernes y se juntaron dos bandas muy importantes en el escenario. En el Hell estaba Scorpions, un superclásico del heavy metal, y Cradle of Filth en el True Stage. Y la verdad es que eran dos de las bandas también más fuertes de todo el cartel. Cradle of Filth con una presentación, presentando nuevo material. Nuevo disco, tuvimos la oportunidad de verlo también en el Monterrey Metal Fest. Y pues ya lo hablábamos, me parece, en la cuando hablamos del line-up que apenas presentaban del Hell and Heaven. Pues no era de las presentaciones más atractivas de Cradle of Filth, ¿no? Sí, es que, bueno, vienen presentando disco. Lo más chido de Cradle fue que se salieron a... Bueno, antes de la tocada. Anduvieron ahí por las calles de Toluca, güey. Y hay fotos así de Danny Field ahí, pues, recorriendo las calles, güey, asustando niños y... ¿Sí? Sí, güey. Sí, hay una foto, está sentado en unas letras y hay una niña a su lado. Y la niña está llorando, güey. Ah, güey. Creo que eso fue lo más lo destacable de Cradle. Con esto concluye nuestra reseña de Cradle of Filth. Vámonos. Hacen llorar niños. La verdad es que yo también fui a Scorpions. Sí, la verdad es que Salud Metal estuvo cubriendo la presentación de Scorpions, que ya había tocado también alguna vez para el Hell and Heaven. Uh-huh. Y este año también, la verdad, me sorprendieron un poco. Mira, yo ya a mí me gusta Scorpions. Ya los había visto y me volvieron a gustar mucho esta ocasión. Siento que abrieron fuerte, cerraron fuerte y todavía me fue el nombre del vocalista de Scorpions, pero la verdad es que Klaus sigue cantando... Main. ¿Klaus qué? Main. Sigue cantando bastante bien, güey. Sigue cantando igual que en el disco. Creo que igual tocaron la mayoría de los clásicos, aprovecharon muy bien el tiempo que les dieron y para mí fue el mejor de este día Scorpions. ¿El mejor del día? Para mí sí. Ok. La verdad es que sí tocaron muy chingón, güey.
El audio estaba bien, sí. Sonaba muy vergas. Y sí, como dices, o sea, es la segunda vez que... Bueno, la primera que los veo bien, la segunda... la segunda entera. La primera vez que vinieron, pues me tuve que salir en ese momento y ya como que nada lo escuchaba a la distancia. Pero sí, tienen un buen repertorio. Así es, bueno, que pongo una cancioncita de Scorpions, pues hablamos de la última banda que cerró este día, Venom. Ah, estuvo bien vergas. Venom, que creímos que iban a cancelar, que no iban a salir. Sí. Porque estaban programados para que salieran a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana, también. No mames. que de hecho mucha gente se retiró. Pero fíjate, la neta, yo pensé, güey, y yo esperaba que estuviera literalmente así, sí. casi vacío, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, la neta es que cuando nos acercamos al True Stage, sí, la neta es que había mucha banda, güey. Y mucha banda se esperó, güey. No, bueno, bien cabrón. Parecía que ya no iban a salir, como dices. Sí, sí, o sea, como dice el buen Toñito, 40 minutos, güey, después salieron y la neta es que toda la banda... Pues aguantó vara. Nosotros estábamos buscando a un güey que se nos perdió. Pero bueno, eso. Qué pedo, güey. Y que de hecho por eso nos quedamos. Ya teníamos planes de irnos. Lo hubiéramos dejado ahí al cabrón. Es que Venom, de hecho, dio un muy buen espectáculo. Ah, sí. Se rifaron. También el audio estaba bien cabrón, ¿eh? Creo que ahí. No recuerdo alguna falla. No sé si. No, ya estaba pedo o cansado. Sí, claro, sí tuvo también sus fallas, Venom. Ya estaba pedo entonces. Del audio. Obviamente. El Morgoth, está bien verga. Oye, güey, no tenían guitarra estos cabrón. Además abrieron con Black Metal, ¿no? Entonces, Black Metal, güey. Estuvo bien verga eso, güey. Igual el pedo fue que salieron tan tarde que ya ni siquiera les dejaron acabar la presentación. Sí, sí. Creo que hasta ese güey... ¿Qué rola quieren? ¿Qué rola quieren, puto? Sí. Acaban de decir que nada más una rola. Exacto. Ajá. Pero también ellos que no mames, ¿no? O sea, sí, salieron 40 minutos tarde, güey. 40 minutos tarde, no chingues. Pero se portó bien chido el Cronos, güey, porque yo pensé que se iba a emputar, güey. Y todavía sí lo tocó. Medio putado, güey, sí. Pero, dijo, ¿no? Fucking great, ¿eh? Sí, pero todavía dijo, bueno, ¿qué rola quieren, no? Sí, y todavía. Se en público. Sí, o sea, eso estuvo chingón. Todavía hasta lo hizo así democrático, ¿no? Sí. A ver, griten, ¿cuál quieren? ¿Y cuál ganó? Countess Bathory. Buena rola. Sí. Todavía iban a tocar In Liquid Satan, sí, caray, Die Hard y Witching Hour. O sea, iban a cerrar cabrón. Sí. Sí, quién sabe ahí cuál habrá sido el problema. La verdad no creo que haya sido cosa de Venom. Yo creo que algo estaba mal. Probablemente. Pero sí, la verdad es que estuvo bien ver a Venom. Y como dices, Morgoth, yo también pensé que iba a ser menos la gente que se iba a esperar. Porque la verdad es que esto es algo como que adoptaron del backend, de tener una banda ahí como de desaloje. O sea, el horario principal era para Scorpions. Era la banda que iba a cerrar. Y Venom era como una banda pues de desaloje, por eso lo pusieron inclusive ya en el... ponen payaso del rodeo en los 15 años. Similar, güey. Esa función. Lo mismo pensé yo, Tommy, cuando... Porque se parece, ¿no? El payaso de rodeo y... y Black Mera. Es un poquito más pesado. Más rápido. El slam se pone bien cabrón, el payaso del rodeo. ¿Has visto a la señora? ¿Cómo bailan esa madre? No, mi madre... Pues vámonos con una rolita, ¿no? Vamos a dejar aquí a la audiencia de Salud Metal con una rola y volvemos para lo que fue el segundo día del Hell and Heaven. ¿Con qué les ponemos? Mira, yo la neta tenía muchas ganas de ver a Arch Enemy. Entonces, pues pon una rolita de Alisa, ¿no? Alisa, mi amor. Nada más para el recuerdo, por favor. Vámonos. Sí, que aún así la pudimos ver en vivo. Ah, sí. Estaba ahí en un momento. Ok, pues esto es Salud Metal, regresamos. Pues esto fue War Eternal de Arch Enemy. Venían también con una presentación de nuevo disco y como siempre, la verdad es que no decepcionaron. Está pasando por muy buen momento Arch Enemy.
Qué bueno que lo tuvimos de vuelta aquí en México, pero vámonos con lo que fue el segundo día del Hell and Heaven, el día sábado. Pues yo creo que te voy a dejar la palabra, Nefil. Tú tuviste... Me preparé para este momento. Sí, güey. Ahora sí llegaste temprano, abriste las puertas de... Y quité el candado, güey. Tu trabajo llegas temprano. Cuéntanos, ¿con qué bandita empezaste ese día? Mira, la neta, yo tenía un chingo de ganas de ver a Destroyer 666. O sea, los que no lo hayan escuchado, pues... Qué pendejo, o sea. Pues gracias. Fuera de aquí. Salgan del podcast. Gracias, Chora. No, la neta. Es una banda de mis favoritas. Y había tenido la oportunidad de verlos anteriormente. Y bueno, llegué a buena hora. Pero como me estaba peleando ahí con los pendejos de aplazo para recargar mi pulsera, güey. Llegué como 10 minutos tarde y nada, les dieron media aplazo hora. Aplazo chinga, sí, a tu madre. Sí, pinche aplazo. Sí, media hora, güey. Pero el audio estaba muy cabrón. O sea, después de los fallos que hubo con Possessed, con Venom, todo eso, pues me sorprendió que el audio estaba muy chido para una banda de Black Thrash. La neta, pues fue de lo que más me latió. Igual, como con Venom... Pasó el de staff diciéndoles que nada más una rola y ya. Y lo agarraron chido porque nada más vieron que pasó ese güey en corto. Y empezaron a tocar uno de sus clásicos que se llama Satanic Speed Metal. Cuando tengan chance, escúchenla, está bien vergas. Luego se armó el desmadre ahí, güey. Entonces prendió muy cabrón, a pesar de que era pues, la una de la pinche tarde. El sol bien cabrón, güey. Las dos. ¿A las dos? De 1.50 a 2.20, ah, okay, el okay. Rato que le dieron a Destroyer. Sí, pues la neta rifaron. Después de Destroyer siguió Tormentor, que aquí digo, la neta, los que no conocen a Dios, a cualquier santo le rezan, güey. Porque Tormentor es una banda que empezó como en 1987 y ya empezaba a sentar las bases de lo que pues, después sería el black metal nórdico. Sí, incluso el vocalista de Tormentor es el vocalista actual de Mayhem, güey. Entonces, esos güeyes son una leyenda muy cabrona. Vale la pena escucharlos y verlos en vivo, güey. De ahí de Tormentor, pues me pasé al escenario Heaven. Al Heaven, donde estuvo Pain, la banda industrial del buen Peter Tagren de Hypocrisy. Que, pues musicalmente no me latió mucho, güey. Que por cierto también se extrañó en con Lindelman, ¿no? Hubiera estado bien verga que Peter Tagren tocara con Lindelman, pero se trajo a todas sus viejas. Sí, güey. Lindelman, güey. Valió la pena ver a la tecladista, güey. Sí, pues sí saltaba chido, güey, pero pues hubiéramos saltaba visto a... Se la pasó saltando, güey. Sí. Estuvo rico. Que sí, güey. De ver a Peter Tagren saltando a la tecladista de él. Che viejito ese. Pero bueno, volviendo a Pain, ¿qué dijiste? No, no estuvo tan chido. Pues no, pero igual jala un chingo de morras, más que nada. ¿Sí? Y morras, así que se saben las letras y bailan las rolas. Y, o sea, en ese sentido estuvo chido ver a Pain. Además de que como que lo agarra más de desmadre el Peter Tagren, güey. Cuando terminan, pues, todos están ahí tirados en el piso y se avientan entre ellos. O sea, como que hacen un desmadre chido en el escenario, güey. Ya. Y volviendo, güey, a la diversificación, pues también hay las bandas de industrial, ¿no? También presentes, claro, en el concierto. Y que, por cierto, se mezcló con Demolition Hammer. O sea, una banda que también... Sí, en el True... Pero realmente Demolition Hammer no conozco mucho y sí tenía ganas de ver a Peter Tagren. Y después salió esta banda de Il Niño que como que está sonando últimamente, ¿no? Pues... Il Divo, dijiste. Yeah. Il Divo. Pues yo creo que... Es de capela. ¿Ah, son esos güeyes? Ulala, señor italiano. Il Divo. Pues es que no sé, se me hace como que tiene muchos toques nu metaleros Il Niño, güey. Sí, no me gustó mucho. Pero de hecho creo que ya están anunciados otra vez, ¿no? ¿Para el próximo año? Sí, ¿no? ¿O en dónde van a estar? Creo que no, la verdad, en Monterrey. Ah, en Monterrey. Sí, no manches. Sí, van a estar también.
No, no sabía de... Sí, tío, que la verdad están sonando más o menos fuerte estos niños, estos chavos. Qué buen chiste sacado de la manga. Y también hablábamos de que este día el Hell and Heaven le dio un espacio muy grande al punk en el modelo, sí, stage. Hablamos de que estuvo desde la... Pues, prácticamente todo el día, ¿no? Abrieron con The Shelter, Todos los Muertos, Acidez a las 2:40, Garrobos a las 3:40, Specimen a las 4:40. Buenas bandas de punk. Sí, punk nacional. Ajá, punk en español aparte, pues algo que también prende mucho a la banda. Sí, desafortunadamente sí tenía ganas de ver a Acidez, a Garrobos, pero pues estaban a la misma hora de las bandas que ya les comenté. Sí alcancé a ver a Specimen un rato también, porque me fui a pelear otra vez con los de Aplazo, güey. Para... tu madre Aplazo. Te la veo. Ya me habían dado el dinero, pero pues uno sigue. Ya me los iba a patrocinar Aplazo, güey. Sí, es cierto. No, no es cierto. No es cierto, Aplazo, te quiero mucho. O sea, sí me cobraste 25 baros por mi pulsera y otros 30 no, pero... por mi reembolso, ¿no? Pero está bien, no hay pedo. Pero esos güeyes eran aparte, ¿no? Sí, güey. Ah. Es una mamada que te cobren 25 baros por la pulsera, güey, sí. Y luego 30 baros porque te regresen tu... Sí, güey. Sí, no mames. Su perra, pero bueno. Vale. Specimen al... Digo, no, sí. Era Specimen la que estaba... Sí. Specimen al final tocó como un popurrí, por así decirlo. Así varias rolas ochenteras. Ajá. De... pues digamos de su época más ruda, más hardcore. Y por la neta estuvo chido, güey. Se prendió chido la banda, el mosh pit. ¿Qué está pasando? el mosh pit, güey. Tú, síguele, van a síguele. Poner una serie. Pero tú sigue, güey. No hagas caso, güey. Ya vieron Breaking Bad. No. Aparte esos güeyes de Specimen está bien chido, güey, porque tienen toda esta onda de anarquía del punk. Sí. Y, o sea, el punk clásico, pues, es de Inglaterra, entonces como que no entendemos ese concepto por completo del punk. Entonces que haya un punk en español, güey, pues sí te da como que cubre por completo lo que el punk trata de meter, ¿no? Que sí, claro, es, sí. Hace identificarte un poco. Sí, güey. Muy cabrón, güey. Sí. Sí, entonces la verdad sí, yo también tenía muchas ganas de ver a Specimen. Nos volvimos a encontrar en... A las 5:50 en Total Chaos, la banda que estamos escuchando. Son españoles, me parece, estos cabrones, ¿no? Igual de punk. Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos estuvo su presentación de Total Chaos. ¿O cómo la describirían? Sí, pues, mira, yo vi a la gente, la neta, así muy, muy prendida. Sí, no vi a tanta banda. Pero sobre todo la gente que estaba así al frente, como más pegada al escenario... Sí, estaba, no, sí. Estaba prendida, güey. Armaron su... Pero, su pues sí, realmente musicalmente, el punk a mí en lo personal no es un género que me agrade del todo, ¿no? Sí. Pero a lo mejor eso puede influir en que su presentación pues no me haya como atrapado tanto, ¿no? Sí. Digo, no estuvo mal. Pero simplemente, pues, al menos para mí no es un género que me llame demasiado la atención, ¿no? Aparte, igual Total Chaos se juntó con la presentación de Kitty, que yo creo que también era una banda muy esperada. Sí, ¿sí? ¿Tú fuiste, no, Morgoth, a Kitty? Sí, me fui ya como de la mitad para adelante. Y la neta es que toda la banda, estaba muy, muy... Y había mucha gente, güey. Sí, la verdad es que sí quedé un poco sorprendido porque yo estaba... Bueno, igual los que tuvieron la oportunidad de ir a lo mejor pueden dimensionar lo que les voy a decir. Pero enfrente de uno de los escenarios estaba un banco, un Banamex. Pues sí, un no, un Bancomer, güey. Santander. Sí, pues, Bancoppel. Ojalá que me paguen mucha publicidad gratis, güey, pero bueno.
Estamos en Banco de México. Estamos... Te queremos bien. Ahorita nos demandan. El último episodio de San. Bueno, hablen ustedes, chingada madre. Ah, es cierto. Ven que había un módulo para recargar frente a uno de los escenarios principales. La gente llegaba hasta unos 15 metros de ahí, güey. La gente es que sí estaba bastante... Estaba atascado. Bastante lleno. Y sí, y dieron una buena presentación. Sí, tocaron algunos clásicos. Digo que yo llegué de la mitad para adelante. Mm-hmm. Pero, la verdad es que la gente también estaba muy, muy prendida. Que me sorprendí, güey, ¿no? No creí que a tanta gente le gustara o le llamara la atención así Kitty, ¿no? Kitty, sí. Pero sí, estuvo buena. Después de ahí estuvo Behemoth. Ah, sí, es cierto. Behemoth, que... Los infaltables Behemoth. Sí. Como lo mencionamos en el capítulo anterior, ¿no? Al previo de Hell and Heaven, que cada vez van escalando en horarios y en... Pues no sé cómo decirlo, güey, como... en protagonismo, ajá. Sí. Sí, hablábamos de que también el black metal, pues son ya de los géneros que más le meten al espectáculo en vivo. Sí. La verdad es que sí tienen un performance todas las bandas de black metal, Behemoth no es la excepción. Y pues por supuesto yo creo que sí también fue una banda esperada, ¿no? Les dieron un horario bastante aceptable a las 7 de la noche. Y que se juntó nuevamente con el modelo Stage, con... Doyle, el ex guitarrista de los Misfits. Sí. Está mamadísimo el hijo de su... Está mamadísimo, oh, sí, güey. Es el sueño, güey. Estar así, ¿eh? No, mami. Habla por ti, güey. Yo le parto su... Nah. No te creas. Y aquí Salud Metal se dividió. Yo estaba en Behemoth. Y y acá los... Y los demás en Doyle. Los compatriotas estaban en Doyle. Sí. ¿Qué nos pueden decir? You can dance if you want. Ese chiste a mí me gustó, güey. O sea, se me hizo muy callado. Sí, güey. O sea, la cosa es que lo dijo en todas las rolas, güey. Sí, ese güey ya estaba hasta la madre. Con sí, güey. El puto chiste, pues ya lo empecé ni... Ya lo acabo. Lo único que le metió diferente. Se va. No, pero sí estuvo cagado, porque todas sus pinches rolas hablaban acá de pinche sexo bastardo, güey, acá. Y la Lisa encantada, ¿no? Y... Sí, por cierto, estuvo ahí Alisa Whitelos en... Oh, sí, claro, se veía hermosa. En el backstage la pudimos ver, la verdad es que... Tomando su botellita de agua. Sí. ¿Quién fuera botella acá? Yo, de hecho, pensé que a lo mejor en alguna rola iba como a cantar o pues, a hacer algo, a bailar, güey. Le faltan músicos con talento. O a quitarse la blusa. Se va. Sí, también no me acuerdo. Lo que sí es que todos estábamos esperando algo de Misfits. Eso sí, sí también fue cierto. De hecho, por eso estábamos... No atacaron nada, güey. Nada. ¿No? Nada. No mames. De hecho, una rola que parecía que era... Toda... Bueno, sí. El final, güey. Que nos engañaron, parecía que iban a tocar ¿qué fue? Creo Saturday. Y empezaba parecida, güey. Pues yo sí, creo que la intención no era engañarnos, güey, pero sí estaba idéntica. Sí. Saturday Night. Pinche rolón. Lo que sí tiene Doyle es que sus rolas son muy repetitivas, güey. Es la misma base, güey. Pues es que no, también... Güey, las escuché iguales, cabrón. La neta sí, güey. Sí, pues es que mira, también en primer lugar pues es punk. Bueno, sí. En sí, primer lugar. Le puedes pedir y en segundo lugar yo creo que Doyle pues nunca fue de la parte más compositiva de los Misfits. O sea, nunca fue el cerebro de los Misfits. De hecho, gran porcentaje de las rolas de Doyle pues ni siquiera las compone él. El vocalista es de los que más, compone. Entonces... Pues sí, no, nos quedó a deber un poquito musicalmente. Creo que la gente les respondió bastante bien, eso sí. Aún así, o sea, hubo desmadre. Un buen espectáculo, exactamente. Fueron algo dinámicos, güey, con el público. Y sí se armó un desmadre chido. Así es, pues de ahí regresamos al True Metal Stage a ver a Benediction, una de tus gallos, Nefil. No, y fíjate que la neta, o sea, les soy honesto, antes del festival yo no conocía mucho de Benediction, ¿no? O sea, tal vez una o dos rolas.
pero recuerdo que estábamos ahí tirados en el pasto ya como ancianos. Y... bueno, como ancianos que ya son. Y la neta empecé a escuchar el sonido de la batería, sonaba bien cabrón. Entonces por eso ya me levanté con mis últimas fuerzas. Fui a... No, en alta fui a verlos y me sorprendió muy cabrón, güey. Tocan bien chingón. Además, para mí fue lo más brutal del festival, güey. La neta, tocan bien, bien chido. Y además son muy, muy chidos. Hubo un momento en el que pues se empezó a armar acá el mosh pit, el desmadre. Y yo no más escuché que, bueno, vi al vocalista que estaba diciendo ¡Stop it! ¡Stop it! Y sí, que pues qué pedo, ¿no? Oye, ya. Cálmate. Cabe español también, no mames, güey. ¿Cómo quiere que le entendamos? Sí, se mamó, güey. No, pero y terminó la rola que estaban tocando y cagó a uno de los güeyes que estaba ahí, güey. No mames. Sí, güey. Y le dijo, "Be nice with our fans." Le dijo. No, a la verga. Algo así como... Sí, güey, eso es una pero experiencia. Pero como no le entendí, güey, yo nada más le dije, ¡wow! ¡Oh, sí, güey! ¡Vamos! Y seguí en mi madre. Sí, madreando gente. Sí. Creo que le gusta. Creo que le gustó, sí. Creo que me está felicitando. Ay, la neta, sí le dijo, ¿no? O sea, one security thing. Don't put a risk the security of our fans. No mames. Así, o sea, literal lo cagó y pues así toda la gente de sí, a huevo, qué chido, ¿no? Entonces, la neta estuvo bien verga, aparte de que tocan bien cabrón, pues también como sí, que tienen mucha pues, ética profesional, por así decirlo. Y pues fue de lo mejor que me llevo de ese segundo día, güey. Sí, rolitas cortas estas de Benediction, rolitas de unos 3 minutos aproximadamente. Sí, son rolas cortillas. Sí, a todo lo que iban. A mí, de hecho, sí, también del True Metal Stage, creo que fue de mis bandas favoritas. Me gustó más que Possessed. Oh. Y pues sí, estuvo bastante chingón, bastante equilibrado también en general este día. Sí es. ¿Y quién más tenemos? ¿Qué les parece si vamos con una rolita? Una rolita. Y regresamos 8? Para terminar el día 2. Va, va, va. Late Morgoth. ¿Con qué nos seguimos? Es una de Benediction, ¿no? Ya que una de Benediction a huevo. Va, que va. Pues esto es una rolita de Benediction. Salud Metal. Regresamos. Regresamos a Salud Metal. Esto fue Benediction, I Bow to None. Y vamos a seguir con lo que fue el Hell and Heaven el día 2, el sábado. Yo creo que vamos con Trivium, una de las bandas también más esperadas del cartel, de las más de más renombre, y que ya, como habíamos mencionado, tuvieron pues ahí un pequeño percance, ¿no? Con el sí, audio. Ni tan pequeño, porque duró casi todo el show, güey. Sí, ¿qué te digo, güey? Justo como decías, güey, el pinche Matt, güey, súper profesional, güey. O sea, justo como decías, güey, otro cabrón, güey, ¿sabes qué? No tengo el audio, güey, no me escucho, güey. Vámonos a la verga, güey. Sí, güey. Sí. No vuelvo a venir acá, güey. Y ese güey se portó a la altura, güey. ¿Saben qué? Vamos a seguir tocando. Y nos usó al público de... De técnicos, güey, o sea, me escuchan, güey, se escuchan las guitarras, se escucha la batería, el bajo, güey. Sí, y en general trató de conectar mucho con la gente, güey. No sé si recuerdas al final logró, que les pedía que, pues, que se hincaran, se sentaran, güey, y saltaran sí, en cuando sí, empezaba sí, la rola, güey. O sea, trató de conectar mucho con la gente. Y qué buena voz también de este cabrón, ¿eh? O sea, tanto sus guturales como las voces limpias las hacía bastante bien, güey. Sí, que es justo un estilo que a lo mejor no le gusta a tanta gente, güey. Justo esa onda de meter tu metalcore, güey, y luego metes algo limpio, güey. Sí. ¿Qué es el metalcore, güey? De hecho, yo soy una de esas personas, güey. Sí, yo también. Particularmente, Trivium no es una banda que me guste, pero, o sea, digo, aquí se trata de ser objetivos, ¿no? Y sí, la neta es que lo que comentan es cierto, que en ese tema de la falla del audio, güey,
yo también creo que fue una muy buena acción por parte de ese güey, porque pues sí, como dice, ¿no? Trató de... Lo dejó muy en claro. Dijo como dos o tres veces, ¿no? ¿Saben qué? Pues tenemos este pedo, pero no se preocupen, ¿no? Vamos a seguir... Ajá. Vamos a seguir tocando. Pues esto no se acaba hasta que pues, termine el tiempo, ¿no? Sí. Eso, a mí la verdad se me hace algo muy, muy chingón, güey. Y sí, como dice el buen Fenris, las voces, güey, la antes que sí le salían chido, que no es de mi agrado ese estilo, güey, pero le salían bien, güey, o sea, sí, se escuchaba chingón. Es que yo creo que algo bueno y algo malo que tiene Trivium es que tiene toques de muchos estilos, güey, de muchos géneros. Sí. Lo ves que si te pones a estudiar a Trivium, sí tiene toques de heavy metal, como dices, de hardcore, de new metal... También tiene toques hasta de thrash metal, o sea, la verdad es que es una banda muy, muy completa en cuanto a lo musical. Yo creo que eso hace a la vez que tenga fans ahí intermedios, ¿no? O sea, puede haber fans que les guste algo. Ajá, exactamente. Exactamente, pero a la vez por lo mismo no se termina de hacer como que tu favorita de casi nadie, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que hizo una buena presentación Trivium, más allá de que pasó por alto lo del audio y que conectó con la gente, creo que hizo una buena presentación Trivium. Sí. Pues sí. Y bueno, y pues terminando Trivium en el Hell. En el Hell. ¿Quién seguía? El Metal Gods. Nada más. Metal Gods. Nada menos que los Metal Gods. Sí, güey. La neta, he visto Judas tres veces y en el Hell pasado también, pues yo entré así como que, pues bueno, pues vamos a ver Judas, ¿no? Pues ya está ahí, lo vamos a ver. Sí, exacto. Pero siempre termino diciendo, no mames, tocan bien, cabrón, güey. Y siento que aquí rifaron, sonaron bien chido, güey, y con un chingo de energía, güey. O sea, yo creo que, o sea, no es mal pedo por Glenn Tipton y Kiki Downing, pero creo que sí le hace chido que, pues, que haya gente joven, ¿no? Sí, güey. Como unos 40 años menos, güey. Sí, la neta, sí, güey. Fíjate que la verdad yo sí extrañé a Glenn Tipton y a Kiki Downing. Es que pues yo soy de la vieja escuela, güey. Entonces, la verdad, sí extrañé que hubieran estado ellos. Este guitarrista, el güero, el matudo, pues es un güey que ya lleva mucho tiempo en la banda. De hecho, desde el Redeemer of Souls. Ajá, ¿no? Desde el Redeemer of Souls. Entró para sustituir a Kiki Downing y pues se consagró como el guitarrista principal. Tenía la esperanza de que entrara Glenn Tipton a tocar las últimas rolas, como lo viene haciendo en esta gira con Judas Priest. Está tocando dos, tres rolillas con Judas. No fue el caso aquí para el Hell and Heaven. Pero Judas creo que fue de las bandas que mejor aprovechó su tiempo, ¿eh? O sea, no... A lo mejor no conectó tanto con la gente en cuestión de hablar, pero era una rola tras otra, una rola tras otra. Es que además, güey, Judas siendo la banda que es, güey, tocando clásicos que tocaron bastante. Muchos clásicos. Sí, cabrón. Y además que son bandas que están acostumbradas a los festivales. Mm-hmm. Sí. Eso es importante. Que si hay bandas que vienen o que suelen hacer conciertos por sí solas, obviamente pues tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Y bandas como Judas, que he seguido y constantemente están en festival tras festival tras festival, eso ayuda a que pues tengan ya muy bien medidos sus tiempos y su show, güey, para no estar perdiendo o no quedarse cortos, ¿no? Vaya. Sí. Pero antes sí, yo creo que el set estuvo de huevo. Ah, estuvo bien. Oye, perras, güey. A destacar que todavía Rob Halford, güey, con la edad que tiene, güey. Che, cantó bien verga, güey. Está bien chingón, güey. Todavía, güey. O sea, tú lo ves ya a lo mejor que se mueve un poquito lento. El pedo ahí va poquito a poquito, güey. Pero no mames, güey. Qué agudo se aventa todavía. Sí, no mames. La de Joe Breaker, la neta, me mamó como la cantó, güey. Como dices, me sorprende, güey, después de tantos años que siga cantando tan cabrón. ¿Qué podíamos esperar del Metal God? Sí. Sí, 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 es la Metal God, es que ¿eh? Sí. No sé cuánto tiempo más quiera seguir
cantando el güey, pero pues sí, de que todavía trae para hacerle un par de añitos más. Lo tiene, ¿eh? Tocaron bastantes rolas del Scream for Vengeance. Fue el sí, disco donde más rolitas se aventaron. Y creo que sí crearon esa atmósfera. O sea, la gente estaba atenta, la gente estaba metida. La verdad es que sí. Sin necesidad de hablar con la gente, creo que la metió bastante bien. Además, sí, creo que empezaron chingón, ¿no? O sea, abriendo con Electric Eye. También. Cabrón, güey. Eso, no, o sea, sabemos que es un clásico, es una rola. Si no eres tampoco tan fan de la banda, pero a huevo que es una canción que topas, ¿no? Sí. Es una canción famosa, un clásico. Y la neta, eso creo que sí ayudó bastante a que, como dice Fenris, que la gente estuviera atenta, ¿no? Dice, no mames, pues, Electric Eye, güey. Sí. Además, también tocaron la de Valhalla, Wings of Valhalla. Valhalla, güey. El Marco estaba, que diga, el Toñito estaba extasiado, güey. Cabrón, güey. Y justo en ese momento se me acaba la pila del teléfono. No puedo disfrutar, chingados. Es importante, güey. Sí, también tocaron Judas Is Rising de sus... Ah, sí. De sus rolas, como y, de su segunda faceta de... Y cómo no, Painkiller, güey. Painkiller. Sí, y como dices, en cuanto a la voz, a mí me sorprendió mucho la voz, como dices, de Rob Halford, de Klaus Main, de Scorpions y de Doro también, que son artistas ya grandes y la verdad siguen cantando bien potencia, cabrón. Sí, canta algo que bien, la verdad le recrimino mucho a Paul Stanley en su presentación de Kiss es que deja muchísimo que desear. Ya hablaremos de eso. Ya llegaremos. Pero sí, hasta el momento, pues las bandas más viejas la verdad hicieron una buena presentación. Oh, muy chingona, se rifaron. Pero bueno, pues vamos a seguir con Slipknot, que fue la banda encargada de cerrar este segundo día. Bueno, el horario estelar, ¿no? Lo tuvo Slipknot, todavía cerró como tal Samael, pero Slipknot tuvo Samael. Tuvo el horario estelar. Te latió, ¿eh? Háblanos primero de Slipknot, Marco, ¿tú qué eres? Toño. Tommy, digo, ¿cómo se llama este pendejo? Skinka. El Skinka, sí, a ver. El Skinka con la muchedumbre. No sé, chavos, a mí me late Slipknot, güey. Pero por la cuestión de su show, güey. Musicalmente no soy tan fan, güey. Conozco los clásicos, güey. Psicosocial, güey. Before and Forward, entre otros, güey. Que sí los tocaron, güey. Sí. Muy, muy chingón en vivo, güey. Nunca los había escuchado en vivo, güey. Se rifan, güey, pero justo el show, güey. No mames, güey. Esos güeyes traen un show muy verga, güey. No sé ahorita qué dices eso del show. No sé si vieron el video de cuando los de seguridad no dejan subir al... No sé quién es el músico de Slipknot, güey, que se bajó. Se bajó del escenario, estaba ahí como con la gente y cuando ya se iba a subir al escenario, ya no lo los güeyes de seguridad no lo dejan subir. Se le fueron encima. Sí, y, pero eso fue en Guadalajara, güey. ¡Pendejo! ¿Ah, sí? Fue en Guadalajara. Que tiene que, como quiere el pinche vocalista, ¿no? A decirle acá a los de seguridad, güey. Tú eres de la banda. Sí, es mi tercer percusionista, güey. Sin él no puedo tocar. Es el que toca los barriles, güey. Que justo, algo que me gusta mucho de Slipknot, güey, es el tipo de percusiones que meten, güey, que no son tan convencionales, güey. Y armonizan bien, güey, con lo que ellos tocan. ¿Qué digo? No son tan virtuosos, pero pues hacen algo un poco diferente, güey, en cuanto a las percusiones al menos, y a la gente les gusta. Pues mira, hoy no nos acompaña aquí en la mesa el buen Daniel Yurik, pero pues ese güey que es el mayor fan de Slipknot de nosotros, él dijo que su presentación no le quedó a deber nada, Entonces, a la gente que le gusta Slipknot creo que se fue satisfecha. Sobre todo porque también la última... Notfest que se hizo no tocó. Es una mamada. Pues ya que se hayan presentado ya fue ganancia. Pero pues sí, creo que también jaló un chingo de gente, güey. Cabrón, desde güey, que estaba Judas Priest ya mucha gente ya estaba jalándose hacia el escenario de Slipknot. Y la gente se quedó, güey, y creo que cumplió con lo que se esperaba. Sí, claro.
Bueno, la neta, qué chido que ahora sí se hizo, ¿no? El ver a Slipknot. Sí. Igual no es una banda que a mí me gusta. Que no quemaron la batería. De que bueno, casi, ¿no? Sí, de Venom casi, güey. Estuvieron a punto. Yo era de esos. Entendedor y dije, vence a la verga. Estoy esperando el momento. Y la neta ya era una deuda que tenía Lip Talent y pues bueno, al fin se logró. Sí, era lo que hablábamos al principio. La verdad es que estas bandas que más esperaban se presentaron, lo hicieron bien. Creo que el mayor problema en este día fue lo que ya mencionamos de Trivium. Pero en general, las bandas que más esperaban, pues hicieron una buena presentación. ¿Tenemos algo más que decir de Slipknot o nos vamos al cierre con Samael? Samael. Vámonos al cierre, güey. Vámonos al cierre. ¿Qué te pareció la presentación de Samael, Nefil? Una banda que venías esperando. Es una bandota, güey. También disfrutó mucho el buen Toño Ayomi. Dinos, ¿qué piensas de Samael, güey? ¿Por qué pusieron una batería y... y le dieron play a la pista, güey? O sea, sí. La neta no entendí, güey. Yo la neta no conozco a Samael, güey. Tanto, güey. Desde ese momento me perdí. Desde ese momento, ¿sí? No los vuelvo a venir a ver, güey. O sea, sus roles están chidas, güey. Pero siento que... Que les falta la batería. Que les falta la batería, güey. Y que... No sé, güey. Sí, algo completamente raro, güey. Una banda que se presentó sin batería acústica. Sí, güey. Muy eléctricos ellos, por decirlo. Es que tienen su faceta, ¿cómo se llama? Industrial también, entonces también sí. Tienen sonidos así, no, electros, güey. Sí, sí, claro, güey, pero no sé, güey, siendo la única banda que vi sin un baterista. No sabes qué pensar. No sé qué pensar, ¿cuál era el disco que traían? Venían festejando el 25 aniversario del disco Passage. Que, o sea, les comento, Samael era una banda de black metal. Una banda de black metal muy chida, güey. Sí, definitivamente era, güey. Una vez fue. Sí se notó, güey. Y después hicieron un cambio, güey, hacia, como dice el buen Fenris, a un terreno más industrial. Y ahí es donde, pues ya todo era como con sintetizadores. Pero, o sea, lo increíble de Samael es que el hacer un cambio de black metal a industrial es muy difícil que la gente lo acepte, güey. Y, sin embargo, Samael logró que la gente lo aceptara, güey. Y así se llevaron un buen rato con varios discos en ese estilo, güey. Sí, de hecho hubo mucho movimiento, aún así. Cabrón, güey. Y, posteriormente, los güeyes se hicieron cristianos, güey. Entonces, una banda de black metal que se hace cristiana es un pecado, ¿no? O sea, en toda la extensión de la palabra. O un antipecado. O un antipecado. Se sentían ofendidos tanto cristianos como black metal. Aquí toda la sociedad se volvió una sola. Hay que hablar con estos güeyes, a ver qué pedo. Samael logró unir al mundo. La neta, bueno, en sus últimas presentaciones regresaron como que a ese estilo del Passage y todavía incluso tocan canciones de su época black metalera, pero en esta ocasión pues se aventaron el Passage completo. Entonces, pues no todas las rolas están chidas, la neta. Sí. Pero pues fue una buena experiencia, bueno, al menos a mí se me latió, sí, bastante. Empezó bien el concierto. Sí. Ya sí. En cierto momento sí fue como de... Verga, güey, vine a escuchar a Samael, güey. O a Daft Punk, güey. Qué verga. La chida estaba muy muerto para ese momento, güey. Sí, me fui a un lado de la cabina de audio y me senté. Que hasta casi se nos cae la valla encima. Ah, sí, güey. No mames. Casi morimos aplastados. Casi morimos aplastados. No, pero chile. Sí. Yo no les puse atención, la neta. Sacando jetón ahí. Bueno, a mí casi me cae la valla encima. ¿Sí? Y yo pensando, no mames, lo van a estar disfrutando bien, cabrón. Están pasando bomba. Pero sí, así fue como terminamos el segundo día del Hell and Heaven. Pues vamos a dejarlos con una rolita y vamos a continuar con el tercer y último día de este Hell and Heaven. ¿Con qué los dejaremos? Pues
Ya ponte algo de Samaya. Ya ni pedo. Algo donde no toquen la batería, güey. Vamos con algo de Samael, esto es Salud Metal, regresamos. Era broma. Pues sale banda, seguimos todavía con la reseña. Y seguimos con el tercer día. Salud Metal en su especial del Hell and Heaven. Huevo. Chavos, ¿qué les pareció el tercer día? El día en el que más gente tuvimos. Sí, bueno, wey. Tuvo Live Talent. Pero más gente que yo tuve en la pinche fila de las Maruchan, güey. Y del perro estacionamiento, güey. Y del perro estacionamiento. En primer lugar, para llegar al... Bueno, para llegar no tanto, para entrar al pinche para foro entrar. Pegaso, no mames, fue... Sin pedo, güey. No, de verdad fue una... perra exageración, güey, el tiempo que tardamos para, sí. para poder ingresar, güey, y ya ni siquiera al evento, güey, al carro, o sea, al puto estacionamiento, güey. O sea, sí, porque wey. Además de aventarte hora y media, güey, formado para entrar al estacionamiento, güey, todavía caminar, güey. Además, todavía nosotros tuvimos que esperar al Daniel Ulrich. ¿Sabes qué, güey? Si estás viendo esto, chinga tu madre, güey. No, creo que es que si ese güey estaba adentro. No, güey, acuérdate que lo tuvimos que esperar, güey. No, estaban esperando nosotros. Él no estaba esperando. Ah, sí. Bueno, no, chinga tu madre. Como quiera que sea. Como quiera que sea, chingas a tu madre. Me bicho morgo, no, estás muy indignado con el estacionamiento. No puedo, güey. Fue super enemigo de ese, güey. Pero pues bueno, chavos, el tercer día, güey. Volviendo al estacionamiento. Volviendo al estacionamiento. Chingue su madre el estacionamiento. No, la verdad. Que más gente hubo, sí, güey. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y por mucho, güey. O sea, se sí, notó sí, desde sí. horas tempranas. Desde las 4 o 5 ya se veía completamente lleno el pinche lugar, güey. Que si de por sí ya hablábamos que el primer día fue castroso las filas, pues obviamente se incrementó. Tuvo mucho que ver, obviamente, por Kiss, quiero creer. Me quería comprar mi gorrito de Kiss, güey. Ya no había. Ya no habían gorritos de Kiss, güey. Vendedores de gorritos, muy mal, güey. Chinguen a su madre, güey. Yo quería un gorrito de Kiss, güey. Muy mal. Sí, la merchandising oficial de Kiss voló, güey. También, yo iba con Laura, también ella quería su playera de Kiss y ya tampoco había para el tercer día. Inclusive vimos a muchas familias, güey. Sí. A muchas familias para Kiss. Recordemos que creo que había ingreso gratis para niños de, ¿qué? ¿Menores de 10? Claro, sí, güey. Ajá, sí, era una madre así. Entonces, la verdad es que la bandita aprovechó esa oportunidad. Y de hecho fue el día que fue como más familiar, sí, güey. Sí, fue el día más familiar. Teníamos, o sea, muchos niños... afortunadamente pintados de... bueno, temática Kiss, güey. De Abad. Pero, pues... era Jim Simmons. ¿Quién? El cuerpo se tenía, ¿no? Quiero creer, güey, que fue más que nada por Kiss y Megadeth, inclusive, y no que que el lugar se llenó por Panteón y por Escape, pero pues es algo que decíamos, la diversidad, güey. Algo que nunca sabremos. Yo creo que sí tiene mucho que ver, güey. Uh-huh. De hecho, que desde el principio, bueno, temprano, desde casi las 2:30, Tijuana no, güey. Tijuana no, sí. Llenó muchísimo, y llenó, güey. Cabrón, güey. Llenó muchísima gente, güey. Era un escenario no tan grande. Sí. Y estaba a reventar, güey. Cabrón. Y que fue justo algo que tal vez muchos no nos esperábamos, güey. Que el modelo stage, güey, estuviera lleno de ska, güey. Sí, fue, recordemos, el segundo día dijimos que estuvo lleno de punk, pues el tercer día fue de... Que al menos ska. Yo creo urbano. Que ese es un buen acierto, güey. O sea, ponle tú, güey, los escenarios principales con lo clásico, güey, metal, sí, güey, le siguieron ska, dando su entonces, lugar, güey, pero... Entonces, por supuesto, para eso son los escenarios auxiliares, güey. Sí. Al menos es lo que yo pienso, güey. Sí, es un buen punto. Siempre y cuando no nos metan a Mantitita, güey. Los Tigres del Norte. Que cantan la 17, los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules, güey. Sinfónicos. Me sorprendería verlos el día de Sinfónico. Estaría bien verga. Buen
interferir antes de que, esto continúe. Acorrienten más el podcast. Pero a ver, pues vámonos con el itinerario, chavos. La verdad es que creo que en cuanto a metal fue uno de los días en la tarde más flojos. Hubieron bandas de poco nivel. Pues ni cómo culparlo, tienes que ver a Tijuana, ¿no, güey? ¿No era eso? O Avatar. O Avatar, güey. Sí. A Tijuana no sin Julietita Venegas. ¿A poco ya estuvo? Sí, pues ella sí. Era la original, ¿qué pasó, ¿no? Mi chavo? Tijuana, ¿qué pasó? ¿No? Ya. Okay. Puedes tomar tus cosas y... y retirarte del podcast. Retirarte, güey. ¿De aquí de tu casa? Por favor. Como el Homero, güey, y espera hasta que acabemos la reunión. Ok, pues es que no, la verdad no sé por qué banda podríamos empezar, creo que... Sí, no, temprano realmente no. No había mucho, güey. Sociedad alcohólica. Y de ahí yo creo que hasta las 7 con... Ni sé pronunciar esa madre. Energizer. Duracell. No mames. Con Duracell. Que la verdad estuvimos ahí presentes y no estuvo muy chida. No, nos fuimos a sentar. Sí. Pero pues yo creo que bandas como Avatar, POD, pues sí jalan gente. Sí. Jalan bastante bandita metalera. No es algo que Salud Metal haya tenido muchas ganas de cubrir. Que de hecho no cubrió. Aunque hubiera tenido las... Estábamos ganas. Buscando al güey que tenía chilito en sus micheladas. Muy bueno. Ah, un punto positivo. Aparte no lo cobraban, güey, ¿no? Ah, cabrón, no... el que fue el de esa idea, güey, no mames, te rifaste. Pensé que le ibas a chingar a su madre, güey, como era tu costumbre, güey. Así es, a las 6:50 estuvo Striper, una banda de nuevo glam metal. Glam metal, ¿no? El glam metal no estaba muerto, güey. Pues ya hace mucho, güey, pero... ¿El qué? No murió en los 80. Que Twisted Sister, ¿qué? Sí, huevos con aceite, ¿qué? Creo que el último que supe del glam fue Poison, güey. No. De Striper hay una anécdota de que en algún momento se trató de hacer así como un tipo Hell and Heaven, porque venía Striper y venía Slayer. Eran como los headliners. Oh. Y Slayer dijo, nah, chile, si tocan ellos, nosotros no tocamos, güey. Entonces... No mames. Qué raro de ese güey. Sí, ya sabes que mames. Son finos, güey. Sí, güey. ¿Y Striper sí tocó? Striper sí tocó, Slayer no. Ellos con su sueño de tocar junto a Slayer. Sí, güey. Sí, ¿cómo tocan con esos putos? No, y la neta lo cumplieron, güey. O sea, no tocaron en ese festival, era en Monterrey. Y tocaron aquí en la Ciudad de México, güey. Estuvo bien vergas, la neta. Ok. Pero pues eso es lo más relevante de Striper. ¿Alguien fue a ver Striper? No. Estábamos en Energizer, dijimos. Energizer. La verdad es que no fue una de las mejores bandas. Vamos a pasar a Anthrax. Ok. Vamos a pasar a Anthrax, una banda catalogada trash metal, algo que siempre ha estado ahí. En duda. En duda, sí, completamente. Creo que y no, más no. Considerada en el de Big Four, ¿no? O sea, sí, pues que son los valedores. El mismo de vocalista de Anthrax dijo que le debían mucho de su éxito a Metallica. Siempre estuvieron ahí un poco colgados de la fama de Metallica. Pero pues no cañón, dejan de ser una banda de renombre, ¿no? Y la verdad es que algo que a mí me gustó de Anthrax es que tocaron pues sus clásicos más heavy metaleros. Porque tienen una faceta muy new metalera también, güey. Sí, sí, sí. Que afortunadamente dejaron pasar. Afortunadamente... Se limitaron a tocar lo más heavy que tenían. Y no estuvo del todo mal, la presentación de Anthrax. Pues no, igual, sí. Efectivamente. Yo la verdad no les puse mucha atención. Tampoco es una banda, la neta, que... Cámara, Morgoth. Que me guste, güey. ¿Qué escuchaste, güey? Escape. De hecho, el capítulo de Escape va a ser otro. No, pero sí, sí era mucha banda, muy prendida. Y como dice el buen Fenris, o sea, es una banda ya
de renombre. Que sí, sí jala mucha, a mucha gente, güey. Y también además fue de las, como de las bandas sorpresas, ¿no? De, ah, sí, del de cartel. Las últimas, en, ah, de las últimas también. En anunciar. Sí. Entonces, este... Sí, no, no, no fue el mejor día para el metal, la verdad, este domingo. Sí fue más flojo, la neta. Sí. A ver, vamos a empezar con lo que ustedes quieren, que es el... El ska, güey. A huevo. ¿Qué tal estuvo Panteón Rococó, este... Toñito? ¿Sí lo viste? No. Cabrón, güey. No mames, güey. Cuéntanos. Miren, era lo que yo justo les decía, güey. Hay bandas muy dinámicas, güey. Hay bandas muy planas a la hora de dar su show, güey. Pero ya sabemos, Panteón es una banda, güey, que conecta con el público. Muy cabrón, te pueden o no gustar sus rolas, güey. Pero no mames, güey. ¿Qué show dieron, güey? ¿Qué show dieron? Y tocaron todos los pinches clásicos, güey. Y la neta, había un momento en el que se juntó justo Mercyful Fate, güey, con Panteón, güey. Y el público estaba dividido entre ellos dos, güey. No, man. Precisamente, güey. No quisiera aceptarlo, pero sí. Pero sí. Entonces, a lo mejor tú ibas con tu novia, güey. A tu novia que le gusta, no sé, güey, Taylor Swift, güey. Chiquita Bebé, este... ¿Cómo se llama la que canta? La de los tiburoncitos, güey. Katy Perry. Katy Perry, güey. Oh, chiquita. No, pero, si esa morra escucha Panteón, güey, va a ir a ver a Panteón, güey. Y neta, Panteón dio un show, güey, muy chingón, güey. ¿Qué les digo, güey? Yo estaba pedo y extasiado. Más pedo que extasiado. Más pedo que extasiado, güey. De hecho, no sé cómo los encontré después. No, no lo entiendo. Te perdiste, güey. De hecho, ya te encontramos, sí, en el estacionamiento. Sí. No, así los vi después. Mira, yo... Vuelvo a lo que mencionamos en un principio. Creo que sí, el güey de Panteón es muy chido para conectar con la banda. Aquí en México es una de las bandas que más gustan, más llaman. Pero creo que no era el lugar. La verdad es que... Sí, sí, efectivamente. O sea, yo también, la verdad... justo sabiendo que Panteón estaba en el line-up, güey. Sí, fue como... Dewey, esta no es tu familia. No lo es, güey. Sí. Pero la neta, güey, se rifaron esos güeyes, dieron un show muy chingón, güey. A pesar, güey, de que estaba uno de los grandes Mercyful Fate, güey. Sí. Hoy la verdad es Hell que Stage, la presentación de Mercyful sí estuvo muy chingona, güey. Y creo que fue de los sonidos más chingones que, ¿sí?, escuchamos en el festival. Tocaron sus clásicos, ¿no? El que estamos escuchando ahorita, ¿no? Evil, A Dangerous Meeting. Como tú de Sabbath. Como tú de Sabbath. Aparte de que venían en el reencuentro de Mercyful Fate, sí. Probablemente la última oportunidad que había de ver a Mercyful Fate juntos, ¿no? Entonces, creo que sí, era de las bandas que más tendría que haber llamado la atención de este Hell and Heaven. Que, o sea, van a sacar un disco, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, pues, bueno, hasta el momento siguen con su sencillo, ¿no? De Jackal of Salzburg. Sí. Supongo que sí, van a trabajar en ello. Por cierto, también algo que yo creo que hay que recriminar un poquito de la presentación de Mercyful Fate es que aventaron dos rolas de casi 20 minutos cada una, güey. Sí, güey. ¿Qué es esto, progresivo? O sea, les dieron una hora de show, tocan Jackal of Salzburg, pues la nueva rola, pues sí, era... Era lógico que la fueran a tocar, rola de qué, como 14 minutos, ¿no? Pues más o menos. Por lo menos. 13, 14 minutos. Y todavía antes de que acabaran su presentación, el güey dijo, güey, pues tenemos 20 minutos, yo creo que nos da tiempo de una rola más, ¿no? Y todos nos reímos, güey. Pinche King Diamond. Es bien chistoso, güey. Pero no, güey. Resultó ser verdad. Ay, tremendo. Resultó ser muy serio, güey, el King Diamond. Sí, el King Diamond, ¿de qué se ríen, pendejo? Ah, sí, se les va, putos. Esperen. Ya podemos continuar después de Mercyful, después de Panteón. También se empalmaron aquí unas banditas
que también dividieron a Salud Metal. Así es. Cabrón. Ah, yo creo que este fue el punto donde más se mamó el Hell and Heaven. Sí, güey. Todas tres bandas muy importantes, güey. O sea, en la tarde no hubo ni madres y en la noche juntó todo a la verga. Sí, así es. Megadeth, Escape y Hypocrisy. Sí, como dice... bueno, como acaba de mencionar Neville, ¿no? De las 12 del día que empezaron hasta las pinches 8 de la noche, güey. Súper flojo, güey. Sí. Nada. Creo que sí pudieron ahí aventar a Escape. Se recuperaron. O a Panteón, güey. A recorrerlos unas 2 horas más abajo, ¿no? Hubiera estado bien, güey. Sí, yo tampoco quisiera perder de vista que este es un festival pues de metal, ¿no? Y que, o sea, obviamente Escape es una banda que siempre jala gente, o sea, que obviamente tienen sus añísimos de trayectoria. Sí. Obviamente es una banda que suena y que atrae, ¿no? Pero sí, y sí corren ese riesgo, de la neta quitarle protagonismo a las bandas propias del festival. Sí. Y creo que lo lograron, güey. Y sobre todo a Hypocrisy, la verdad es que sí fue algo... Bueno, ¿cómo estuvo la gente? ¿Qué tanta gente había, Neville, en Hypocrisy? Pues mira, la neta, yo hubiera esperado mucha más gente, o sea, sí había... No sé cómo decirlo, o sea, llenó el escenario, pues sí, es un escenario chico, pero pues yo siento que es una banda que merecía mucho más. O sea, incluso yo sin llegar tan temprano a Hypocrisy pude colocarme en un buen lugar. Y la neta es una banda que tenía muchos años sin venir a México. Sí. Entonces, la neta, pues yo creo que sí había mucha expectativa en ver a esta bandota, güey. Venían tocando del nuevo disco. Sí. Que pues también eso no ayudaba mucho. Pero, pues, o sea, ver a esta banda, pues, siempre es sinónimo de que te la vas a pasar chingón, güey. Porque tienen rolas muy clásicas, güey, y rolas tanto, pues, pesadas como para hacer slam, como rolas para corear. Hypocrisy es una de mis bandas favoritas y, pues, creo que, pues, sí se notó que hubo una división ahí muy cabrona entre los tres escenarios, güey. Sí, la verdad es que Hypocrisy es una de las bandas de death metal más... Que expresan más lo que es el death metal... No representativas. Ajá, ¿sí? Europeo, ¿no? Escandinavo. Es como que ese death metal... de las bandas que más definen lo que es ese death metal allá, no tanto el americano. Y pues sí, yo te dije, güey, va a ser una prueba importante para el... metalero porque tiene ahí dos fallé. Pinches pruebas pendejas. Fallamos, de hecho. Esto no, muy mamá. Cabrón. No somos tan rudos. Mira, a mí la verdad es que sí me ganó el ska. El sentimiento, güey, por Escape. Como le comentaba a Neville, ¿no? Yo, Escape, pues es de las primeras bandas que escuché en mi vida. A los 6 años yo empecé a seguir a Escape. Y a la fecha, pues, me gustan un chingo, ¿no? Sí. Y entonces, la verdad es que sí me ganó ese sentimiento por ellos, güey. No, y además, a lo que vi, güey, o sea, yo estaba en Megadeth, güey, y volteaba a ver al modelo stage, güey, se veía que traían un puto desmadre muy sí. Chido, no, lo que sí que prendió muy cabrón. Escape sabe hacer también concierto. Sí. A ver, estuvo chido. O sea, lo vimos en la Arena México, güey. Ajá. Qué puto espectáculo, güey. Y además aquí el audio estuvo bien chingón, güey, a diferencia de la arena. Sí. Además, el Pulpul se rifó, güey, porque si ese güey... Creo que pasó una o dos canciones y luego ese güey dijo, pues tenemos poco tiempo, güey, no voy a hablar tanto y vamos a tocar lo más que podamos, güey. Y ahí les va, ¿no? Sí, y sí, se siguieron así, rola tras rola, güey. A eso vas. Qué a chido. Un concierto, güey. Ajá, exacto. Y sí, la verdad es que, pues en el modelo con Escape, toda la gente que estuvo ahí sí estaba muy, muy prendida, güey.
Sí, sí, como sí, siempre. Prendieron muy cabrón. Como siempre ayuda el hecho de que sea música en español. Sí. Aparte, Escape es una banda que le pone mucho, mucho empeño a las letras. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad es que su presentación fue muy buena. Yo también estuve presente ahí en el modelo stage. Me hubiera gustado mucho ver a Hypocrisy. Estuvo bien la presentación de Escape. No les quiero recriminar nada, pero a ver, Nefil, tú si quieres danos lo último de Hypocrisy y pasamos con el buen Toño para que nos diga qué tal fue la presentación de Megadeth. No, nada de Hypocrisy, pues yo esperaba más de los clásicos, pero como les comento, pues venían presentando disco. Pero ver a Peter Tarrgren pues, en el escenario, además, pues como les comento, tuve un buen lugar, güey. Pues fue muy chingón. Fue de mis presentaciones favoritas, pero pues la verdad yo esperaba, pues sí, la neta sí, pero pues, no me arrepiento. La neta, tenía ganas de ver a Escape también, pues, lo admito, y la neta sí los hubiera visto si no se hubiera encimado pues con una de mis bandas favoritas, güey. Y la verdad sí prendieron bastante, como dice Morgoth, la verdad sí prendió bastante Escape. Hizo una buena presentación, pero pues a ver, vamos con Megadeth. ¿Qué tal estuvo? Cuéntanos. Toño. ¿Quién dijiste? Pantera. Megadeth. Megadeth. Todavía se pudo parar el buen Más o menos, güey. Pero mira, mientras sea el tío de mi Hayley Williams, se le perdona todo, cabrón. Y Megadeth, de hecho, empezó... Se tocaron Enter Sandman, güey. No me faltas al respeto, güey. Megadeth justo llegó con un set. Tocaron algunos clásicos, algunas rolas nuevas, güey. Pero, güey, aunque Mustaine, güey, canta con los ojos cerrados, güey. No sé si le dé pánico escénico, güey. Puede ser, qué pase con ese cabrón, güey. Pensé que iba a decir que canta culero. Canta culero, pero... Yo te iba a decir sí. Pero queda bien, güey. Y la neta, justo ese güey no es un showman, güey. Sí, no. Pero sí, con las rolas que traen, güey... Mira, la neta es que a mí, o sea, Mustaine musicalmente... sí se me hace muy cabrón. Güey, sí, es que sube como unos putos riffs, güey. Sí, sí. La verdad es que como caga. Compositor, sí se me hace un... pues casi un prodigio, ¿no? Sí, la verdad es que musicalmente ese güey es muy bueno y, como lo mencionas, los riffs de Megadeth están muy chingones. Lo que nunca me ha convencido de ese cabrón es su voz. Te lo juro, sí. Nunca he simpatizado con... Sí, güey, algo que no me gusta de Megadeth, güey, es que realmente ese güey sí es muy plano para tocar, güey. Sí. Muy, muy plano, güey. O sea, tiene... Sí, metido en lo suyo, ¿no? Sí, cabrón, güey. Pero, pues, ¿qué te digo, güey? El setlist, güey. Holy Wars, güey. B-Shells, güey. Tornado, güey. Holy Wars. Tornado, güey. Pichel, güey. Symphony of Destruction. Sobre todo Holy Wars. Sí, o sea, a pesar de que es un set muy repetitivo, güey, siempre da eso gusto. Eso sí, güey, era lo que yo también te iba a decir. Creo que también trae un set un poquito gastado ya. O sea, es muy común. Pero mira, es un set siempre que al menos yo Anger. Creo que funciona, güey. Sí, sabe lo que trae, ¿no? Sabe lo que la gente wey. Quiere y... ¿No tocaron She-Wolf? No. ¿De Shakira? Uy, ¿Shakira? ¿Cuándo hacemos el especial de Shakira? Oh, mames, con Rihanna. Oh. Pero sí, güey, la neta es que al menos para los fans de Megadeth, güey, fue un muy buen set, güey. Y bueno, pues después de Megadeth, güey... Creo que nos podemos pasar al principal. ¿No, al chavos? Principal. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar aquí. Es que yo quiero hablar de... creo que fue una de las pocas bandas en las que nos reunimos, pues todos, obviamente no...
Les compré chelas y se las tomaron cuando fui al baño. Son bien mierda. Ya contaremos esos detalles. Hablando de mierda, se me mearon en Scorpions, por cierto. ¿Cómo? Que me mearon en Scorpions. Ah, sí, el buen Morgoth con su pinche pantalón todo meado ahí en el hotel, güey. Apestando todo. Pero, güey, estabas calientito, güey. Hace un chingo de frío, güey. Al momento sí, güey, pero... Estábamos, un momento. Estábamos a 7 grados, güey. ¿A poco no te aliviano? Un momento, ¿por qué tengo frío en la pierna izquierda? Carnal, que miaste al buen Morgoth, güey. Te rifaste. Te rifaste. Una chela cuando... Me salvaste de la hipotermia, güey. Gracias. Mames. Vámonos con una rolita y regresamos con la presentación de Kiss en el Hell and Heaven. Esto es Salud Metal. Salud. Salud Metal. Pues estamos de vuelta. Esto es Salud Metal, cubriendo el Hell and Heaven 2022. Y vámonos con la banda estelar, la banda que cerró esta presentación del Hell and Heaven y una de las bandas, pues... ¿Qué más vendió, no? La banda que unió todo sin duda. México en el foro Pegaso. Si nos ponemos románticos, pues sí vendría siendo eso. Básicamente. No, la verdad es que dijimos, desde que llegamos el día domingo, se vio que mucha bandita venía a ver aquí. Vimos a mucha banda maquillada, mucha gente que traía a sus hijos para ver esta despedida de Kiss. Y la verdad es que, mira, yo sí me gusta bastante Kiss. Tenía muchas ganas de verlos. Y me dejaron con una sensación, pues, agridulce su presentación, la verdad. Tienes sentimientos encontrados. Tengo sentimientos respecto. Encontrados, la verdad es que sí. Y hacía un chingo de frío, además. Y el estacionamiento. El estacionamiento, güey, ¿no? Era una mierda. Pues, ¿quién empieza con Kiss? Yo no. ¿Boinas? Vas. Vaquero. Mira, yo creo que lo que más le duele en la actualidad a Kiss, pues es la... ¿La edad? Sí, ciertamente, pronto, güey. Básicamente. La edad que, o sea, la banda yo creo que también sintió el hecho de que, pues, Peter Criss y Ace Frehley llevan mucho tiempo fuera de Kiss. Entonces, pues, es algo que, pues, te deja ahí medio insatisfecho, ¿no? Pero sobre todo, la verdad es que Paul Stanley... Está muy, muy lejos de poder dar una gira de calidad, un concierto de calidad, güey. Sí. Fíjate que en la última presentación que dio Twisted Sister aquí en México fue justamente en un Hell and Heaven. Después creo que todavía lo convencieron de dar un concierto en Monterrey, ¿no? En el festival, en un festival de Monterrey, Metal Fest. Unos meses después, uno o dos meses después del Hell and Heaven donde tocaron, fue el Monterrey Metal Fest y los convencieron de tocar ahí. Bueno, güey, pero por eso es que cada año anuncian que es su última gira. Wey. Pero sí, no voy a hacer la de malas. ¿Sí? Y ahora sí, ya sea la última. No vaya a ser que te ofrezcan un buen... Pero justo a lo que voy es que Dee Snider dijo que ellos querían retirarse pues como con cierta dignidad, wey. No, querían retirarse pues en buen momento, ¿no? Él dijo, todavía aquí podemos dar un buen concierto y con esto nos vamos. Creo que Kiss tuvo que haber pensado eso bastantes años antes, wey. Y mira, verdad, que eso de Twisted Sister, güey, tiene 6 años, güey. Porque en ese Hell and Heaven fue en el 2016, en el de Rammstein, ¿no? Sí. Cuando cerró Rammstein. Y sí fue en el 2016, güey, o sea, ya tiene también un ratillo, güey. Sí, y no, y aún así Twisted Sister es 10 años más joven que Kiss. Y la verdad es que se terminó viendo lo mucho que pesaba, en el sentido de que también, por ejemplo, a Paul Stanley ya no podía cantar 2-3 rolas seguidas, no, güey. Pues de hecho, Gene Simmons... Ajá. Fue el vocalista principal, güey. ¿Verdad? Sí, realmente, güey. Paul Stanley no cantó. Sí, se aventaron rolas, casi, güey, de rola a rola, Simmons, Stanley. Y se vio que era claramente pues para que Paul pudiera acabar el aguantar. Sí. Que aún así, güey, vuelvo a lo mismo, güey. Te puedo no gustar Kiss, güey. Pero la neta, yo siento que dieron un muy buen show, güey. Para tanto fans, güey, como para gente que no conocía a Kiss, güey. Que digo, en este momento creo que es imposible que no conozcas a Kiss, güey. Sí. Pero tal vez no te gusta mucho, güey, pero dieron un muy buen show, güey.
Sí, digo, en cuestión show creo que sí, este, cumplieron desde la entrada, ¿no? Bajando, este... Sí, de sus plataformas. Ajá, las plataformas acá del pinche techo, güey, este, bajando cada uno, ¿no? Igual la tirolesa que se aventó el pole. Eso, el Love Gone. Estuvo chido, güey, porque siento que también es una manera de acercarse a la gente de más, no, atrás, y además, ¿no? De más hacer rezagada, güey. Diferente, güey, que realmente, o sea, digo, no sé si la logística les dijo, güey, nada, de hecho, esto lo queremos hacer, güey, y a lo mejor esos güeyes lo hicieron. Y... Güey, sure. Fue algo, sí, muy diferente a lo que le habían hecho todas las demás bandas. No, y, te digo, y para mí es este, una consideración para la gente, pues del general, vaya, ¿no? Sí. Este, que sí estuviera un poco más cerca de toda la banda que estaba, o que estábamos hasta atrás, ¿no? Ah, sí. Este, si bien no fue toda la banda, pero pues el hecho de que el Paul haya hecho eso, pues sí se va a hacer buen pedo, güey. Sí, que... sí, es algo que acostumbra hacer en esta rolita justo de Love Gone. Creo que sí supieron aprovechar el escenario. Kiss, pues, mucha de su éxito se lo debe al show que ha metido en toda su carrera. Pero también algo que a mí me impresionó, o sea, cuando yo vi toda la gente, yo sentí que la gente iba por Kiss, güey. Y al menos en la sección general, creo que la gente estuvo bastante apagada con Kiss. O sea, no lograron conectar del todo. No sé, tal vez la sección preferente hubo un poquito más de ambiente, pero la sección general se sintió... Un poco floja. Frío. Ajá, se sintió floja, se sintió frío la presentación de Kiss. A pesar de que, como dice, lo intentaron con la pirotecnia, todo esto. Entonces, pues también me hace pensar que, pues no sé, tal vez mucha banda sí fue por Escape y por Panteón, güey. Y como ya estábamos aquí, Kiss, pues vamos, wey, a ver a Kiss. Sí, güey. Que aún así, güey... Kiss, güey, fue la única banda que realmente dio un espectáculo de luces, güey. Nadie más tiró como globitos, güey. ¿Tiraron globitos? Tiraron globitos amarillos, güey. Ah, sí, ¿no viste que un güey como las pelotas, sí, de Halo, güey, salió con su pelota, güey? Sí, güey. Yo sí, hubiera sido. Sí. Ya el próximo año que se vuelvan a presentar otra vez en su última gira, güey, ya tendrán globitos. También creo que faltaron muchos clásicos para hacer su despedida y no tocaron Strother, no tocaron Deuce. Ahí está, que dice algo de rock and roll, ¿cómo se llama? All Night. No. Sí la tocaron. Sí. Cerraron con eso. Ni qué decir. Bueno, dejaron sin capítulo, palabras. De hecho, no tocaron a Stole Your Love. Stole Your Love. Sí, muchas. Beth tampoco la tocaron. Pues sí, creo que sí dejó algo que desear esta presentación de Kiss. Y se debe básicamente a lo que decimos. La verdad es que tuvieron, sí, que haber hecho su gira de despedida muchísimo antes. Cuando dijeron que se iban a despedir. Cuando dijeron que sí. La primera vez hace 10 años. Hace 10 años. Tuvieron que tomárselo más en serio. Sí. Hace los 120 años de Paul Stanley. Sí, pero la verdad es que Kiss ya no está para dar tantos conciertos, giras tan largas. Creo que sí es algo que les terminó pesando. Pues habría que esperar a ver si realmente sí es su última. No, seguramente, güey. Sí, seguramente, no, es que así ya como se les vio se físicamente, güey. Sí, no, claro. Ya está muy cabrón. Claro, o sea, Halford se ve tan cabrón. No sería una sorpresa que el próximo año, dentro de 2 años, si todos están vivos, güey. No creo. Otra vez dieran un concierto, güey. Porque ¿cuánto tiempo llevan anunciando que es su última gira, wey? Les encanta el varo. Ah, eso sí, güey. Sí, ¿a quién no le gusta, güey? Digo, si esta madre monetizara, güey. Yo estaría aquí todos los días. Estaría aquí diario, güey. Te mamaste, güey. No, pero la verdad es que sí, no creo, güey. No creo que puedan. De hecho, inclusive en la misma gira, güey, se dan bastante... No han tenido otro concierto, güey, desde el Hell and Heaven, y me parece que fue su último concierto del año. O sea, ya no van a dar otro concierto del año. Ya no pueden, güey. ¿Crees que realmente su último concierto sea en México, güey? No. O sea, honestamente, güey. Ah, no, tienen más. Tienen más fechas. Ajá, tienen más fechas. El eslogan fue el último show en México. Ajá. O sea, en tierras mexicanas.
ya que su gira continúe y se tarde otros 2-3 años, güey. Puede ser, güey. De hecho, la gira sí tiene más de 30 conciertos todavía. Próximamente Salud Metal en Hollywood. Pues, sí, además, en México, la verdad, lo veo muy difícil que regrese. Sí, no. Y es imposible, imposible. Por el bien de Kiss, güey. O sea... Sí. Ya sería algo triste de ver, ¿no? Es sí, lo mismo que si un equivalente a Ozzy Osbourne lo subes ahorita a un escenario, güey, de pinche Ozzy, con sí. pedos y puede pararse, güey. Sí, como justamente vimos en la edición, ¿qué fue? 2018, 19, 18. Del Hell and Heaven con Deep Purple, güey. Sí. Realmente hay Angelis, güey. Y por cierto, Deep Purple todavía va a estar, fíjate que Deep Purple sí creo que pueda volver a estar en el Hell and Heaven, va a estar. Ese güey se está deshaciendo del escenario, güey. Tienen una fecha, me parece, en Colombia. En Colombia, en el Monsters of Rock. Ajá, para marzo, ¿no? Ajá. En la que por cierto también va a estar Kiss. Entonces, no sé, de Deep Purple sí siento que sí podrían volver, ¿eh? Híjole. Pero bueno, pues... Va a estar pues, Halloween también. Va a estar Halloween allá, Monsters of Rock. Pero bueno, pues esto fue la presentación de Kiss. Como digo, creo que dejó un sabor... agridulce. Agridulce. Se agradece que hayan venido una nueva vez a México, pero... Creo que sí, ya dieron lo que tenían que dar. Y pues yo creo que vámonos con una rolita de Kiss y cerramos, ¿no? Con los... Pues no sé, algún otro dato, alguna otra experiencia que tengamos que contar, como cuando miraron al Morgoth. Estuvo bien, ya había los puntos negativos del Hell and Heaven. Vámonos, sí, cerramos con los puntos negativos del Hell and Heaven. Esto es Salud Metal, vamos con una rolita de Kiss, regresamos. Salud Metal. Salud. Sí, es Salud Metaleros, ya estamos de vuelta. Y pues bueno, ya para esta última sección vamos con las partes pues menos agradables del festival, ¿no? Morgoth, ¿qué nos puedes decir? El estacionamiento, güey. El estacionamiento. Fue una mentada de madre, güey. Por si no les quedó claro, güey. Bueno, sí, una parte sin estacionamiento, güey. La sección de comida. Creo que no fue la suficiente. Había, no sé, alrededor de 10. De 10 locales, no sé, de comida, tal vez. Más o menos. 15. Uh-huh. Y como lo dijo Fenris en su momento, ¿no? Creo que no dimensionaron la cantidad de gente que iba a llegar. Porque de verdad. Formarte para conseguir unos 5 tacos de suadero en 200 pesos, no. Aparte que están carísimos, güey. Sí, era aventarse mínimo precios. Una hora. Era, o sea, sí, por lo menos una hora formado. Punto negativo, güey. O sea, los precios estaban muy inflados. Sí. Muy inflados. Cabrón. Sí, la verdad es que hablamos nosotros, tú y yo, Morgoth, que decíamos, tuvimos oportunidad de ir a varios eventos de estas magnitudes en este año. O sea, fuimos al Corona, al Monterrey, a la NFL, a la Fórmula 1. Y en comparación con todos esos eventos, el Hell and Heaven fue el más caro, güey. O sea, la cerveza estaba en todos estos lugares en 130 pesos, güey. Era como que el promedio, no recuerdo que hubiera uno más caro. Y en el Hell and Heaven estaba en 150, güey. 160. Igual. Sin el vaso oficial. Sin el vaso oficial. ¿El vaso oficial qué? ¿En cuánto estaba? 60. No mames. Ah, yo perdí el mío. Si te dije, está en tu camioneta. Se perdió. Pero yo tengo dos vasos. Pero sí, la realidad es que fue un evento caro. Y es sorprendente. Bueno, a mí me sorprende que. Que un evento de este tipo sí haya inflado demasiado los precios. O sea, sobre todo para la gente, güey, como el Daniel Ulrich, güey.
Que se quedó... Chinga tu madre, güey. Que se quedó ahí los tres días acampando, güey. Ajá, oh, man. ¿Cómo le haces? Tenías que consumir ahí a huevo. Tenías que consumir ahí, güey. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, la, como dices, la comida en promedio estaba en 200 varos, güey. O sea, los 5 tacos, 200 varos. La hamburguesa, 190. O sea, todo estaba aproximadamente en 200 varos, güey. Sí, no conseguías nada por menos de 150 pesos, ¿eh? O sea, algo que te pudiera llenar, güey. Porque la neta es que sí. No. Como decíamos, también lo de la pulsera es algo, pues, no nuevo. Ya muchos festivales lo hacen. También lo aplicaron apenas en el Corona Capital. Pero es la primera vez que también nos encontramos con que te cobran 25 varos por poder recargarle dinero a tu pulsera, güey. Eso lo tendría que sí o sí... Eso tendría que estar cubierto. En el, ajá, el lo costo tendría del que boleto. Cubrir sí o sí el Hell and Heaven, güey. Porque sí, sí, claro. Yo vi que decía el Suma, no, pues es que ese es la comisión que cobra la madre esta, ¿no? Por aceptarnos el cobro con las pulseras. Y digo, o sea, sí, güey, pero pues es que eso lo tendrían que cubrir ellos sí o sí, güey. Y, o sea, aparte de, ¿cómo dice? Aparte de que ya es caro, güey, el pinche formarte en todos lados, güey, para entrar en el estacionamiento, Morgoth, el baño. El cobro del estacionamiento también estaba bien caro. Ah, sí, 250 baros. 250 pesos. Por día. Por día, güey. Mame. O sea, que sería algo que realmente tu boleto para asistir ya te tendría que cubrir, güey, como en otros eventos, güey. Sí, exacto, güey. Entonces... caro, te tienes que formar todo el día. Parecía una kermés, güey. Sí, donde fueras había filas, cabrón. Sí, como lo mencionamos, ¿no? O sea, para cada cosa era por lo menos 40 minutos de fila, güey. Si quisieras una hamburguesa, güey, si quisieras unos tacos, la fila de los cafés, de los pastes, ni hablamos, güey. Ah, sí, y nada más había de... De mole. No, güey, bueno, hubiera habido de frambuesa, mole. Ajá, ¿no? Wey, de frambuesa y arroz con leche, cabrón. Yo quiero comer algo. Sí, no, y además, el café, güey. ¿Cuánto nos esperamos para un pinche café? Sí, no mames, wey. Como una... Pues todo es lindo. Todo es lindo. Entonces, sí, la mejor forma de utilizar un concierto de... No, la verdad es que fue una... O sea, yo creo como punto muy negativo. Bueno, puntos negativos, güey. Yo creo el estacionamiento, güey. Los precios de la comida, güey. Y por supuesto, los stands de comida, güey. Sí, que sí. No fueron lo suficientes. De sí, verdad, fueron no fueron lo suficientes. Ni en los baños tampoco creo que hayan sido lo suficientes. No, no, claro. También, claro, inclusive, güey. En los baños te tenías que formar un chingo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Otra vez la división de baños no sirvió, güey. O sea, porque... Todos, entraban donde querían. Ajá, güey. O sea, no había esa sección de hombres, mujeres, ¿no? ¿No? También está culero. Sí, y de hecho el primer día, güey, estaban los baños, güey. Asqueros. No había dónde lavarte los manos. Ah, sí, no había agua, güey. No había donde lavarte las manos, pero no había agua. Sí, güey. Sí. Qué mamada, ¿no? Hasta el segundo día ya pusieron como las llavecitas para lavarte las manos, güey. Pero pues luego se les acaba el agua, güey. Sí, güey. Entonces es algo que Live Talent tiene que prever, güey. Igual ahorita que hablaban también de los costos, o sea, los cargos por servicio de su pinches páginas y boletera inventada, güey, sí, sí, porque sí. Realmente nadie sabe cómo se llamaba la boletera, güey, la pinche plataforma era una mamada, tenías que buscarle el truco para poder sacar un boleto. Y los pinches cargos eran igual de caros que Ticketmaster, güey. Oh, entonces dices, güey, o sea... ¿De qué me sirve que me cobres tanto si ni siquiera tienes una plataforma donde bueno, pueda no comprar, te clonaron los boletos. Mínimo, güey. Hubiera sido el colmo, güey. Sí, no, la verdad es que los precios son muy, muy caros para lo que ofrece. Sí, este... o sea, yo creo que realmente... Dale. Vamos otra vez a los organizadores, güey. O sea, ellos tienen que realmente prever eso, güey. Sí. No puede ser que en un festival tan grande, sobre todo si los están haciendo, si lo están repitiendo, güey, como los festivales que tenemos en Europa, güey. Tienen que prever todo eso, güey. O sea, no puede ser. Próximamente Hell and Heaven, pero por Salud Metal, chavos. Deposítenos ahí. Deposítenos y vemos. Estacionamiento 300, fíjate, otra cosa que... Por hora. Sí,
Otra cosa que yo sí le veo en diferencia en cuanto a Ocesa y sus festivales es también los centros de entretenimiento que hay aparte de las bandas, ¿no? Sí. O sea, obviamente las bandas es lo principal, pero pues es parte de, ¿no? Parte de la experiencia. Ocesa mete muchísimos stands de muchas marcas, de muchas cosas, mucho entretenimiento. Sí, y aquí realmente nada más teníamos en medio un stand como medieval, güey, donde hacían show de fuego, güey. Te prestaban tu armadura, güey, tiro con arco, y eran todas las atracciones. Pero, ajá, pero aparte, sí. Por ejemplo, igual, estaba el ring, estaba la zona medieval, pero no estaba activa todo el día, güey. Ajá. O sea, ¿tú creerías que si ahí estaba el ring podías ir en cualquier momento a echarle un ojo? Pero la verdad es que no, güey. O sea, si no estabas al tiro de cuándo iban a salir los pinches luchadores, güey. Sí. O sea, no había nada, güey. Se sentían inclusive muy muy sola esa zona central, güey. O sea, caminabas por ahí, se sentía aburrido. De hecho, se era sentía... el punto de reunión y ya. Sí, güey. Ajá. Más que nada. Sí, güey. Entonces, sí, la verdad, ahí también se sentía muy, muy, muy vacío, muy triste esta parte del festival, sí, güey. Sí, sí. Entonces, como que podemos resumir, ¿no? Puntos malos, güey. El estacionamiento, güey. Las atracciones, los precios, güey. Y la cantidad de stands de comida, güey. Yo creo, al menos, puntos a favor, güey, serían el line-up, güey. Sí, estuvo muy chingón, güey. Sí, otro punto negativo, güey, el sonido. Sí. Pero, pues, sí, las bandas realmente, que era lo principal, güey, hicieron lo que tenían que hacer, güey, con lo que pudieron, güey. Fíjate que sí, también, ese es un buen punto, güey, o sea, porque también no vamos a mamarse la Ocesa. Ocesa hace buenos festivales, pero ya no le interesa el metal, güey. Ocesa, no, patrocínanos. Por favor. Por favor. Te lo ruego. Que el Hell and Heaven sigue, pues, tratando de meter festivales de metal aquí en la ciudad. En Monterrey, pues, tenemos el buen Monterrey Metal Fest. México Metal Fest. Pero al menos el Hell and Heaven sigue tratando de hacer un festival que, la verdad, dudo mucho que Ocesa quiera volver a intentar. Entonces, pues ese es un punto positivo, ¿no? Que la verdad tienen una facilidad para conseguir bandas que no tiene ninguna otra... ninguna otra organización. Sí, sí, bueno, sí, la verdad es que es un hecho. Trajo a bandas de mucho nombre y la mayoría, como dices, la mayoría se presentaron. Creo que también otro punto positivo es que hubo muy pocas cancelaciones. Quisiéramos decir cero, pero no fueron cero, pero hubo muy pocas cancelaciones a la mera hora, ¿no? Sí, sí, al final en un festival tan grande yo creo que es un punto favor, güey, que no tantas bandas cancelaran. Sí, además es algo que le pasa a todos los festivales, ¿sí? ¿No? O sea, incluso hasta en Europa. Sí, 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 sí puede pasar. Algo que, o sea, yo les puedo decir es del True Stage, que la neta, si tu idea es estar en el True Stage, no compres preferente, güey. O sea, no hay preferentes, claro, sí, ahí, güey. Sí, güey. Sí, estábamos hasta adelante nosotros. Sí, güey. O sea, que nos metimos ahí de colados, güey. Y la neta, no vale la pena gastar por un preferente si vas por las bandas más underground. Fíjate que otro consejo que también está hablando de eso del preferente. No sé si vieron los centros de Upgrade que había ahí en el Hell and Heaven. Uh-huh. Te cobraban 1,000 varos por día por hacer tu boleto general preferente. Uh-huh. Entonces, igual y si nada más te interesaba ver una banda algún día, pues, te conviene comprar el general y nada más upgradearte el día que querías estar hasta el frente y ahorrarte un varo, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que hay que cerrar ya nada más Bueno, no sé qué piensen de la siguiente edición del Hell and Heaven. Tuvieron una presentación, pues, medio más o menos, ¿no? Yo la neta creo, güey, que se están precipitando un poco, güey. O sea, realmente el cartel que llevan hasta ahorita no llena lo suficiente para un festival como tendría que ser el Hell and Heaven, güey. Es que es algo que hacen los festivales, ¿no? O sea, generalmente los festivales, en cuanto acaban, te anuncian la siguiente edición para que lo compres. Uh-huh. Pero desafortunadamente... no hay una banda de mucho renombre, así, muy cabrón. Claro, aparte, o sea, yo ahorita siento que... solo tenemos a Amon Amarth, Emperor, que son buenas bandas, güey, pero... Yo siento que también cuenta el hecho de que la gente todavía no termina de confiar el todo en Live Talent, güey. O sea, todavía no te garantiza que vaya a ser un muy buen evento, güey. O sea, porque lo hemos visto también en Monterrey. Monterrey también anuncia sus festivales con 4 o 5 bandas.
así fue este año. Uh-huh. Y de alguna forma tienes más seguridad de que te van a cumplir con lo que ellos normalmente traen. Como que aquí el Hell and Heaven todavía te deja la duda, güey, de si va a valer la pena, si otra vez van a poder juntar tantas bandas para hacer 3 días de festival. Deja muchas dudas todavía, ¿no? Sí, aquí claro. Yo difiero un poco, ¿eh? La verdad a mí me gustó el cartel que sacaron. Obviamente, pues sí falta un headliner. Emperor, pues ya sabemos lo que viene tocando. Ya estuvieron aquí en la Ciudad de México, ya estuvieron en México Metal Fest. Pero, por ejemplo, viene una banda que se llama 1914, que es una banda de black metal más o menos reciente, alemana. Viene otra banda que se llama Steam, que es de death metal, americanos. Y son bandas recientes, entonces eso me late, güey, que empiecen a pues sí. Tener esa... Es que era un punto que nos preguntábamos, ¿no? Cuando estábamos en el festival, ¿no? ¿Qué será lo que viene para el próximo año? Y una... posible era que repitieran muchas bandas. Sí. Y en este, al menos hasta el momento del preview, pues siento que están apostando por bandas pues más o menos recientes y pues que no se están clavando otra vez en presentar a Testament, a presentar a Epica, en presentar a Slipknot. Como que sí hay un poco de variedad y eso a mí me late. Sí, la verdad es que sí, como dijimos, sí se diversificó el Hell and Heaven. Digo, para mí más bien es la cuestión esta de que te causa la incertidumbre. O sea, como que te causa la incertidumbre inclusive de que se vuelva a hacer. O sea, como que no tienes ni siquiera la garantía de que realmente sí se haga año con año y cosas así. Sí. Y sobre todo que siempre tienen aspiraciones muy ambiciosas, ¿no? Otra vez 3 días de festival que no sabemos cómo vayan a llenar. Sí. Y creo sin que... repetir, ¿no? Sin que sea tan repetitivo. Sí, seguramente van a repetir muchas bandas. Pero, pues sí, o sea, creo que... No sé, al menos nosotros no salimos con la intención de en cuanto saliera la preventa, que ya salió y en teoría ya se acabó. Sí, güey. Al menos no salimos con esa emoción de sí, güey, hay que comprarlo en corto. Otro ¿no? año, como aquí que, nos vemos. Como que sí. Nosotros quedamos con la intención de sí, hay que ir, pero hay que ver qué trae, ¿no? Ajá, claro. Sí, o sea, todavía no está en ese punto el Hell and Heaven de que es una garantía de que año con año va a estar bien verga. Sí. Como el Hellfest, ¿no? Ándale. Que agotaron boletos sin presentar perra banda, ¿no? Sí, o sea, no son ni una banda y los boletos ya estaban agotados. Es que pero son dos fines de semana y no mames, ¿no? Sí. ¿Sabes qué es garantía? ¿Van a repetir otra vez esos dos fines de semana? Sí. Está muy cabrón. Ya será para el Salud Metal Fest. 3 fines de semana. Pues así es, entonces, pues vámonos con nuestras tres banditas preferidas de este festival. Empezamos contigo, Morgo, ¿te parece? Sí, sí, sí. Pues mira, a mí la verdad quisiera escoger a lo mejor una por día. Del viernes yo me quedaría con Possessed. Oh, Possessed me gustó mucho la presentación de ellos. Del sábado, sin duda, Judas Priest. Judas Priest me gustó bastante. El setlist que tocaron, para mí estuvo de huevos. Wey. Y y del domingo, pues tengo que decirlo, ¿no? Escape. Claro. De por sí, en el capítulo anterior lo dije, para mí el domingo era el día más flojo. La verdad es que, pues hubiera querido que a lo mejor Arcane y Épica las hubieran repartido en esos 2 días, ¿no? Sábado y domingo, pero bueno. Yo me quedo con esos 3. Possessed, Judas Priest y Escape. Escape. Va. Toño, Ayomi, tus 3 bandas. Yo la neta, del viernes, güey, como no alcancé a ver ni a Arcanem ni a Epica, güey, me quedaré con Venom, güey. A huevo. Venom dio un puto show muy chingón. Lástima que no pudo acabar la presentación, pero, pero sí, güey. Es que te digo, al chile yo elegí la rola. Me vio a mí y me dijo, ¿qué rola quieres? Y yo dije, claro que sí, güey. No.
Me hubieras pedido un leash with Satan. La dosis perfecta. ¿No? Sol de medianoche, ¿no? Entonces, del viernes yo me quedaría con Venom. De el sábado. Déjame ver qué estuvo el sábado. Ya no me acuerdo, ¿no? Megadeth. No, güey. ¿No? O sea. De hecho, el sábado no estuvo mal, güey. Si hubiera estado tal vez, güey. Olvídame. A pesar de que me mama Trivium, güey. Judas, güey, dio un puto show. Sí, güey. Muy chingón, güey. Mamones. Y la neta, el domingo, güey, me voy por lo clásico, güey. Sí. Kiss dio un show muy bueno, al menos para mí, güey. Con eso me quedo. Venom. Mega Judas, sí. Judas y Kiss, güey. Obviamente Judas, güey. Y Kiss. Por supuesto. Ok. Estaban dos para Judas. La neta van a decir que qué mamada, güey, pero... Samael. Samael, pinches teclados bien verdes. No, este... Le vas a dar una mamada como el... Este... Yo me quedaría en tercer lugar, y estas son como que en orden. En tercer lugar, a Destroyer 666. Que éramos como 300 personas, güey. Pero la neta estuvo bien verga el show. Si tienen la oportunidad de escucharlo, la neta, háganlo, güey. En segundo lugar, y no es por copiarles, pero Judas Priest me sorprendió, güey. Pinche bandota. O sea, no solo son uno de los clásicos headliners, sino que aparte tocan bien cabrón en vivo, sí, todavía, güey. Entonces, con Judas yo también me quedaría. Y número uno, para mí, lo más brutal del festival, Benediction. Una banda que sin conocer demasiado, me gustó, me mamó y se rifaron bien cabrón. Yo me quedaría con ellos tres. Ok. Sonris. Pues mira, yo la verdad soy amante del heavy metal. Entonces, para mí sí, me gustó mucho las bandas de heavy que hubieron. En tercer lugar voy a poner a Mercyful Fate. La verdad, a pesar de que cerraron mal con una canción que pudieron haberse ahorrado y tocar otras tres. Sí. La verdad creo que estuvo, de entrada estuvo súper chingón que trajeran a Mercyful. Era una banda que se le pedía mucho al Monterrey Metal Fest que trajera. Sí. Porque creíamos que eran los únicos capaces de traerlos. Y bueno, el Hell and Heaven los logró, los trajo en su gira de reencuentro. Creo que estuvo muy chido que trajeran a Mercyful. Esa sería mi número 3. En segundo yo también me quedaría con Judas Priest. La verdad me gustó bastante su presentación. Digo, creo que administraron su tiempo perfectamente. Se fue en chinga el concierto. Tocaron bastantes canciones. Judas Priest me gustó. Y la verdad, a mí, con la banda que yo me quedo, mi favorita fue Scorpions. Scorpions fue mi banda favorita de ese día. Me sorprendieron, la verdad es que también se me pasó volando esa hora y media que le dieron a Scorpions. Que de hecho vean su video manejando un carrito en el aeropuerto, güey. Está muy cagado. ¿De Scorpions? De Scorpions. No, no lo he visto. Están manejando del aeropuerto de la Ciudad de México, yo creo es, güey. Están casi atropellando a la gente. Está muy cagado. Sí, la verdad, siento que se rifaron, me prendió bastante, me gustaron mucho las rolas que tocaron, me gustó el set. Y creo que fue una muy buena forma de cerrar el primer día del festival. Bueno, a huevo. Pues bueno, pues no sé si tengan algo más que agregar o ya nos despedimos, banda. Creo que es todo y pues esperemos a ver qué avientan o qué bandas destapa, ¿no? Para el próximo siguiente año y ya evaluaremos si valdrá la pena. Ahí estaremos, ahí estaremos, Morgot. ¿Cómo que evaluaremos? Ahí vamos a estar, güey. No lo creo. Si llevamos carro. Yo creo que no, güey. Porque acuérdense el pinche estacionamiento. Sí, no, No, por supuesto que Salud Metal va a seguir cubriendo este Hell and Heaven. También estaremos cubriendo en cuanto salgan más bandas. Tendremos un episodio para mostrarlo. Y bueno, pues si no tienen más que decir, pues nos despedimos. Yo soy Fenris. Yo soy Nephil. Yo soy Morgoth. Yo soy Tony Iommi.
Y esto fue Salud Metal. Hasta la próxima. Stay Metal. Stay Metal.